Hola, muy buenas tardes, damas y caballeros, y bienvenidos un día más a un programa más de Maker Session. Bueno, yo no sé este año cuántos programas llevo ya, pero una locura. O sea, estaba el otro día mirando la lista de reproducción y del año pasado a este año, ¡buah! El doble de vídeo, el doble de vídeo, o sea que estamos muy, muy activos. Bueno, me voy a pasar por el chat, pero antes me gustaría darle las gracias a JM Soldado09 por repetir suscripción. Muchísimas gracias, compañero, no sabes lo que te lo agradezco. Eh, Obliv Oblivion 3D, muy buenas noches, Exploratech, ¿qué tal? Eh, ARGP, Hskert, Silgros, por supuesto, Goyo3D, Marijose, Impresiones, Java3D, bienvenido, Iocorp, alegría tenerte de vuelta, Javier Ferrera, Volumetric Pixel, Carlos Causas, como no, bueno, bueno, JRM81, Alejandro3D, un montonazo de gente que no se ha querido perder el pedazo de programa, esta fue que yo lo diga, pero el pedazo de programa que viene hoy, ¿vale? Hoy, como ya está diciendo toda esta semana por redes sociales, viene a visitarnos uno de los perfiles posiblemente más maker de todos los que han pasado por, por el programa. Y es que tendremos a Álvaro Rey, ¿vale? Todos lo conoceréis de su tienda, de Maker Gal y de un montón de proyectos que ha hecho ayudándose de la impresión 3D y, y del montaje de este tipo de máquinas. Y bueno, hoy es buen día para sacar todas aquellas dudas técnicas que, ten, que tengáis, que sé que en el chat muchas veces formuláis dudas técnicas, pues hoy es el día perfecto para que las vayáis poniendo. Como siempre habrá una parte dedicada especialmente a vuestras preguntas, así que darle caña y que no se queden... En el tintero. Bueno, muchísimas gracias por este pedazo de tren del hype que acabamos de coger. <laughs> Menuda locura, nunca lo había cogido tan pronto. Y muchísimas gracias también a Dakaric, a 3D Coplante y a Volumetric eh, por repetir suscripción o por suscribiros también de primera. Os la agradezco un montón. Muchísimas gracias. Ya sabéis que lo que más me puede ayudar es que os suscribáis y si encima de todo lo hacéis con Amazon Prime. O vale cero euros, así que muchísimas gracias. Bueno, bueno, como ya os dije en su momento, eh, aparte de la pedazo de entrevista que tendremos hoy, tenemos un sorteo muy, muy potente. Por cierto, no he podido enseñaros fotos. Bueno, los que estéis en Discord sí que habréis visto fotos. Pero vamos a sortear una perfilería completa para montar una Boron V 2 vale. Para el que no lo sepa, la Boron es un pedazo de impresora, vale. Eh, tiene forma de cartesiana, aunque luego funciona un poquito distinta, pero bueno, imaginaros un cubo de impresión y hoy vamos a sortear toda la perfilería necesaria para montaros uno, una mejor dicho, así que tanto si tenéis experiencia como si es la primera vez que os montáis una impresora, yo de verdad eh, os aconsejo que participéis en este sorteo porque vais a poder montar una máquina desde la comodidad de vuestra casa muy, muy potente, ¿vale? Bueno, eh, voy a saludar eh, por el chat a la gente nueva que acaba de entrar porque estoy viendo por aquí, por ejemplo, a Santral. Y a Chicho ZJ, San 3D Time lab por fin te vuelvo a ver, y Alejandro 3D. Por cierto, chicos y chicas, eh, ya estuve subiendo fotos esta semana, he hecho ya el segundo pedido de merchandising y con esto ya he llenado todo el cupo de las 10 primeras personas que hicisteis los priordes de los portalatas vale o sea ya está todo enviado eso sí tengo pedidos nuevos que irán saliendo en las sucesivas semanas vale pero los que hicisteis el pedido cuando promocioné por primera vez hace un mes que iba a sacar el merchandising ya todos lo tenéis enviado eso también incluye camisetas sudaderas todo vale así que ya por fin eh, ese atasco que tenía ahí en cuanto a fabricación ya lo hemos ya lo hemos eliminado vale eh, bueno antes de pasar a la entrevista en la primera parte de, de esta entrevista vamos a conocer un poquito más a, a Álvaro Rey aunque ya os digo que la mayoría lo conoceréis pero sí que vamos a dar un repasito un poco por su carrera profesional y por su experiencia y en la segunda parte nos vamos a apoyar de fotos para enseñaros un montón de proyectos muy muy guapos que ha podido hacer Álvaro Rey a, a lo largo de los años vale así que de verdad que hoy eh, os va a interesar muchísimo el programa estoy segurísimo porque como he dicho antes es 100% maker y bueno yo aquí ya me callo la presentación ya está hecha y ya lo único que me queda es coger los auriculares y ver si al otro lado de la línea tenemos al señor Álvaro Rey. Muy buenas noches Álvaro, ¿qué tal está? Muy buenas, muy bien. <laughs> Oye, muchas gracias Álvaro porque sé que no eres muy dado a dar entrevistas, de hecho tampoco es que haya muchísimas, pero bueno, esta vez a mí me has dicho que sí y hoy te tenemos esta noche para sacarte toda la información, así que tío, muchas gracias antes de nada, ¿eh, Álvaro. Nada, bueno, a ti. Para que no te conozca, Álvaro, tú llevas ya bastantes años en esto del mundo de la impresión 3D. Y bueno, en cuanto a formación, eres ingeniero, eh, creo que eres ingeniero de diseño, ¿no? De, de diseño industrial, ¿no? Vale, sí. últimamente, yo no sé por qué, pero he hecho combo de diseñadores, o sea, o sea co perdona, combo de ingenieros. Últimamente, las cuatro últimas personas que han pasado por aquí son todas ingenieras. Y bueno, cuéntame un poquito cómo fue ese paso de, de acabar tu estudio e involucrarte en esto de la impresión 3D, que si yo no recuerdo mal, fue en torno a 2013, más o menos, ¿no? Correcto, sí. Yo, a ver, básicamente. Eh, digamos que en la carrera, ¿no? Pues había tenido algún contacto con temas de impresión 3D, pero tampoco era una cosa que me llamara demasiado la atención, ¿no? Pues al final, pues las típicas cosas que pasan en las facultades, ¿no? Que tienes, hay máquinas de impresión 3D, máquinas de estratasis, eh, que es como un armario empotrado, tú no sabes ni lo que es eso, y está allí en una esquina y solo la puede usar el jefe de taller. Y no, no, los alumnos realmente no llegábamos a tocarlo, ¿no? Entonces, realmente nunca fue una cosa que me despertara mucho interés, vamos. Curioso. Eh, pero, curiosamente, el último año que yo estuve en la facultad, pues que justo coincidió con el año que cambiaron la carrera de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial a Grado en Diseño y Desarrollo de Producto. Sí. Pues la gente que estaba haciendo como el curso de adaptación de ingeniería a grado para transformar su título de ingeniero a graduado, pues les metieron una asignatura mayor que se dedicaban a montar impresoras. ¿no? Por aquel entonces lo que se montaba pues, era una impresora, una Darwin, ¿no? que es lo que se montaba en aquel momento, uh -huh. que era un cubo lleno de varillas con un montón de piezas impresas que se descalibraba cada dos por tres. Y bueno, eh, tenían una asignatura en la que solo se dedicaban Pero, a eso Pero Álvaro, una preguntilla, porque esto de la Darwin yo no lo había escuchado en la vida, tío ¿Esto qué es? ¿Prima hermana de Prusa o de la Efestos o este rollo? ¿Cómo era más o menos? Esto es, esto, o sea, la Darwin es el primer modelo de impresora 3D de código abierto que se, El que diseñó el famoso Adrian Boyer es el, el modelo Darwin, digamos. Vale, vale. O sea, es... Después del modelo Darwin, pues vino el modelo Mendel, sí. que del modelo Mendel es de, del que deriva pues, la Prusa Iteración 3 que diseñó Prusa en su momento, y el modelo Mendel Max y, y todo eso. Pero la Darwin, digamos, que es, es la, la primera impresora de código abierto que se hizo en el mundo. Y entiendo, entiendo Álvaro, que eso sería una ruina, ¿no? quiero decirte, a nivel estructural, eso va a ir, porque serían todo varillas, ¿no? Eso que se meneaba ah, que no sí, vean, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Aquello era. Tú la sacabas de una mesa, la ponías en otra yeah. y la máquina estaba completamente desnivelada. Incluso para ajustar el cubo, eh, pues la máquina tenía un montón de tuercas con las que tú te ayudabas para recalibrar la estructura y que estuviera aquello que fuera realmente un cubo, ¿no? Menuda locura. Y ya te digo. Ese último año fue a mí cuando viéndole montar aquello, dije yo, joder, pues, sabes, en comparación con lo otro, que era una caja en la que tú simplemente le dabas a imprimir, pues aquello me llamaba mucho más la atención, ¿no? Y lo mítico, ¿no? Estudiantes eh, de ingeniería, clases que te saltabas y demás, y unos ratos libres, pues yo viciaba videojuegos, como todo adolescente claro. de esa época, ¿no? Y entonces, pues, en uno de los clanes que, en los que he estado, digamos, pues había gente que jugaba un juego que se llamaba el R-Factor, ¿no? Que el R-Factor es como un simulador de juegos de, de carreras de Fórmula 1, digamos. Pero es ultra realista, es decir, tú tienes que hacer las paradas en el pit y repostar gasolina sí. y vigilar las ruedas y todo eso, ¿no? Entonces, en ese clan había gente que quería hacerse su propio volante. Es decir, los volantes por aquel entonces se podían comprar, pero... Una pasta, ¿no? Costaba su dinero, claro. ¿no? Y entonces, pues yo, como me manejaba muy bien en el tema del diseño, pues me ofrecí a, a yo hacerles el diseño del volante, ¿no? Otra. Y, a, 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 digamos, a cambio de que cuando fueran a imprimirlo, porque esto se suele imprimir un, un chico que se llama Jesús, que es de un pueblo de aquí de Galicia que se llama Spontes, que es también, podemos decir que es perfectamente de los padres de la impresión 3D en España, ahora te explico por qué, eh, pues el tío tenía una impresora 3D, y tenía una impresora 3D que para aquel momento, eh, pues era una impresora 3D de dimensiones considerables, uh -huh. ¿vale? Era una máquina de 40 de ancho, por ejemplo, casi prácticamente, quiero recordar, por 25 de fondo. Sí. En aquel momento lo que se estilaba eran máquinas de 20 por 20. Claro. Y al salir de allí, yo viendo la máquina que se había montado él, porque además él era un tío que tenía allí, tenía fresadoras, tenía uh -huh. tornos y demás, sí. y él se la diseñó él completamente de cero, con las piezas todas torneadas en aluminio y demás. Y al ver lo que, lo que él había hecho, pues en cuanto me volví para casa, lo primero que hice fue buscar eh, a ver dónde podía comprar yo una impresora 3D, ¿no? O lo que tenía que comprar para montarme una impresora 3D. Sí. Y casualmente eh, me encontré de bruces con una, con una conjunta que estaban haciendo un Foro Coches, 600, 600 trastornados 600, en Foro Coches, tío. que estaban haciendo una conjunta para comprar impresoras 3D. Claro. Eh, y casualmente este hombre que imprimió el volante fue la persona que Joder. mecanizó. Todos los hotels de las 600 impresoras. Flipa. O sea que ya ves tú aquí el círculo. Pero, ah, es que Álvaro, esto lo hablábamos tú y yo esta semana en la prueba de, de videollamada, tío. Y es que no sé qué pasa yo por el norte, tío, que lo hablábamos, ¿te acuerdas? Que por el norte tenéis sí, sí, un sí. desarrollo, tío, y está la impresión 3D eh, muy avanzada, tío. En otras partes, sí, yo sí, ya sí. te decía, digo, no sé si es por la influencia de que ahí tenéis muy buena industria metalúrgica y siderúrgica y todo este rollo, pero sí, es verdad sí, sí. Que, que hay muchísima gente de por ahí, por el norte, que le daba ya Yakan ya la impresión 3D hace un montonazo de tiempo, tío. Por cierto, sí, sí. Álvaro, antes de que me sigas contando tu historia, te aconsejo que hoy le eches la llave al taller, porque está la peña en el chat, dos mundo. Dios mío, qué taller, qué maquinote, que encantaría tener ese taller, qué buena iluminación. Por cierto, Álvaro, no sé si lo puedes decir en directo, ¿qué era ese taller antes de lo que tú tenés? Antes de ser un taller, ¿qué era? Esto este, este era un banco antiguamente. ¿Qué le Los transportistas siempre que entran por la puerta siempre me dicen. Como hagas el mismo dinero que se hacía aquí antiguamente, estás forrado. ¿eh? Es que le, le, dije esta, le dije yo esta semana, Álvaro, por favor, acuérdate el domingo de darle bastante caña, de bastante luz para que se teas bien. Y dice, no, no te preocupes, si esto antes era un banco, iluminación aquí sobra. Y yo, oh, tía, pues de lujo, tío. <laughs> bueno, entonces, cuéntame, te metes tú ahí en la, en la conjunta esta de 600 grillados y te pillo una impresora, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y me compré. En aquel momento yo me la compré en una tienda que había en aquel momento, que era de las pocas que había, que se llamaba RIP 3D. No sé si a ti a lo mejor te llega a sonar, pero si por el chat hay alguno de los viejunos le sonará seguro, porque era de las poquitas que había. Uh -huh. y... Y... y y qué estaba diciendo, que se me acaba de ir el santo. Sí, oficial. que estaba, en la, ah, estaba en la conjunta y a través de eso conociste esto. A través de esa tienda, digamos que era la que organizaba la, la conjunta, ¿no? Sí. Y recuerdo que la máquina yo creo que la paga en junio más o menos y hasta septiembre la máquina no llegaba, ¿no? Porque uh. tenía que pedir todo y, y, claro, era un tío en su taller, pues igual que estoy yo aquí, como si ahora no una conjunta para, hacer, para vender 600 Mendels, ¿sabes? Entonces era un tío en el taller imprimiendo los 600 kits de piedras, bueno, aquello no Esa lo... es artesanía, no, ¿no? Entonces, ¿eh, tío? Final, sí, sí. Al final tardó, pues eso, sobre unos tres meses. Lógico. ¿Qué pasa? Que yo como estoy medio zumbado, pues lo que hice antes de que me llegara la impresora fue ponerme a diseñar una máquina que era la, la predecesora de la Mendel que tengo ahora, vamos. Vale. Era, era una Mendel similar a la de ahora, pero de dimensiones 200x200, 200, uh -huh. vamos, básicamente. Vale, vale. Y yo en aquel momento me, me… O sea, yo estuve a punto incluso de irme a Barcelona a BCN3D que por aquel entonces la gente de BCN3D hacía cursos de montaje. Claro. Es decir, tú pagabas, no me acuerdo cuánto era, 800 o algo así de, de euros. Sí. Y te ibas el fin de semana a Barcelona, montabas la máquina y te volvías de vuelta para casa con la máquina. ¿no? Uh -huh. Pero como decimos aquí por el norte, que somos muy argalleiros, muy inventores, pues dije, ¡buah, venga, me voy a echar la piscina y me la voy a hacer yo! ¿Sabes? En vez de irme a Barcelona, pues investigo un poquito y, y me la hago yo. Y partiendo un poco de la máquina de ellos, pues diseñé, hice mis cambios sobre el modelo Mendel, que tenían ellos, que no, son tan, no eran tampoco una cosa loca, vamos. Ellos tenían el eje, Z, el eje X en, en horizontal, con las varillas en horizontal, uh -huh. y yo lo puse en vertical porque me gustaba un poco más ese sistema, vamos. Pero Álvaro, destaco que tú hasta entonces la única impresora que había tenido en tus manos era la Darwin, ¿no? No, no, es que yo ni había llegado a tener la Darwin en mis uh -huh. manos. Yo a esa máquina no la llegué a tocar. Es decir, yo me compré una máquina... Y a los 10 días estaba diseñando una impresora 3D sin haber visto una sí. máquina funcionar más que media hora en casa del hombre este das Pontes. ¿no? Y para mi sorpresa, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando cuando llegó la la porque un poco la idea era vender volantes, ¿no? sí. O sea, yo me había comprado la máquina para... para vender volantes y poder pues sacar algo de dinero de ahí. Claro, ¿no? claro. Y claro. El problema era que con la i 3 no entraba un vola el volante, ¿no? Que el volante en concreto, pues para que la gente lo vea. Lo tiene ahí? Era por aquí. vale. Bueno, esto es una copia que me hice yo hace tiempo, vamos. Sí, sí. Y, y el volante no entraba en la cama, ¿no? Entonces tenía que hacer una máquina más grande. Entonces yo me puse a diseñar la Mendel un poco con intención de hacerla más grande y poder imprimir los volantes. Uh -huh. Pero para mi sorpresa, eh, cuando me llegó mi impresora, me puse a imprimir las piezas y tal, cogí todos lo los componentes que me hacían falta, me puse a montar la máquina y para mi sorpresa la máquina imprimió la primera. Uy, Entonces, desde ese punto, pues fue un poco el, la, la tesitura de decir: bueno, a ver, yo venía aquí a imprimir volantes, pero acabé metiéndome a diseñar la impresora Joder, y resulta que la impresora funciona. Claro y como en aquel momento pues no había muchas tiendas en las que tú pudieras comprar impresoras claro. pues surgió la idea de montar una, una tienda de impresión 3D Qué grande tío y que se montó y que en aquel momento que se llamaba Galiprint 3D y que la tenía pues montada con otros dos uno de los chavales pues era el que me había pedido inicialmente el el volante sí. Y otro era otro chaval de aquí de Galicia que eh, pues acabamos metiéndolo en el proyecto, ¿no? Vale, vale. O sea, antes, más... antes de Maker Gal, lo que existía era eh, Galiprint, ¿no? Eh, exactamente, vale, vale. Sí. Y, sí, sí. Y digo yo que con el muchacho este que, es, que estaba haciendo las máquinas en su casa, el pobre cuando descubrió que estabas tú también haciendo la tuya, le daría una risa, ¿no? <risa> no, a ver, no te creas, porque el chaval al final tampoco es que... Eh, o sea, el tío era, era tornero fresador ah. y el tío trabajaba en una empresa en Endesa, sí, sí. en la central ahí que hay en Aspontes. Y a ver, no creo yo que el tío en la zona de mantenimiento, encargado de mantenimiento, ganara poco. ¿sabes? No, o sea, pero entonces era de Hacía las cosas claro. un poco, o sea, le gustaba el rollo del mecanizado, la impresión 3D y tal, y hacía pues para un poco, supongo, para sacarse un dinerillo. Uh -huh y porque también le gustaba lo que, lo que hacía, bueno, vamos, básicamente. Y, y bueno, y Álvaro, cuéntame, eh, ¿todo esto cómo evoluciona a crear Maker Gal, que ya sí que está establecido desde hace unos años? Eh, cuéntame, una evolución de esa antigua tienda o te separaste tú por tu cuenta y lo fundaste o cómo fue esto? Sí, a ver, al final pues esto es un, un poco como todo, ¿no? Yo pues al final las otras dos personas pues echaban una mano en, en los tiempos que ellos tenían, ¿no? Y yo Digamos que lo que estaba intentando buscarme era una forma de ganarme la vida, es decir, de hacer un trabajo. Para mí no era un. Pues me saco yeah. 100 euros al mes o 200 euros claro. al mes, ¿no? Y entre. entre parte de eso y, y que en un momento, pues se nos puso mar por delante, tirando un poco el órdago, porque quería comprar un montón de máquinas y a mí, sinceramente, los números no me daban. Pero espera, pues... espera perdón, Álvaro, que esto no lo sabía yo. Que Mediamar, me está hablando de Mediamar. Sí, sí, media marcha. ¿Qué sí, os quiso sí, sí. encargar a vosotros máquina? Sí, sí, sí. O sea, ahí. básicamente nos llamaron porque querían comprar 200 impresoras, eh, 100 impresoras para tener en exposición y otras 100 para tener en, en almacén. Ustras. Lo que pasa es que, claro, los tíos, a ver, los tíos aprietan ya. y aprietan mucho. O sea, te pedían un 50% de descuento en las máquinas de exposición y un, un 30%, creo, que era algo así, en las máquinas de, para estocar, ¿no? Ustras. Y claro, a ver. Ya solo con las máquinas de montadas, eh, un 50% de descuento, ya perdía dinero. Porque al final, pues una máquina, a ver, aquí el que más, el que menos haya montado una máquina, sabe más claro. o menos lo que cuesta en piezas una máquina. Qué fuerte, tío. Y una máquina, 300 y pico euros, te los gastas. Claro. Y con componentes, con componentes buenos. O no. sea, eh, que yo nunca he sido de meter eh, ni de chinos ni cosas no de eso. No, metiendo componentes buenos, pues... Al final, 300 y pico euros te los gastas. Entonces, si una máquina que cuesta 700 euros con IVA, yo le aplico un 50% de descuento, pues a mí no me dan las cuentas, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo creo que fue un poco un órdago. A ver, hasta dónde ellos podían rascar, digamos, que al final creo que no llegó a ningún... No llegó a un puerto, porque yo, yo me desligué. sí. Y ellos siguieron unos años que después se cambiaron de nombre la tienda Pero, y demás. Álvaro, tú también tuviste en mente fría en el sentido de que a lo mejor otro le hubiera seducido la idea, aunque no, aunque al final no ganase mucho dinero, por lo que tú comentas, le hubiese eso seducido la idea de ver su máquina, joder, en Media que es que tanto España. Sí, y sí, ahí sí. te vi yo con, con vista de futuro de decir, no, no, no. Yo quiero hacer lo mío, venderlo a lo que debe de costar y, y orientarlo al sector que debe de ser orientado. A ver, sobre todo porque yo, o sea, en ese momento. Pensaba que no era sostenible. Claro. Tú piensas que en 2013, más o menos, se abre Galiprint 3D y Galiprint en 2013 no llegó ni a vender 11, 10 impresoras, claro. casi. Vendimos, más o menos. Entonces, no era una cosa tampoco que en ese momento estuviera súper... Establecido. Fuera súper sí. explotable. Claro. Es decir, no había tanta gente con impresoras y... F, es que, tío... Meterte a esa inversión y que después... Eh, te las manden de vuelta porque esa es una cosa que podría claro. perfectamente pasar, que en ellos no las vendieran y que te las comieras porque, porque nosotros no somos BQ, claro. no éramos BQ en ese momento, claro. ¿sabes? BQ pues a lo mejor puede hacer un poco más de fuerza, claro. pero yo, Álvaro Rey, eh, delante de MediaMark, directamente era un pringado. Pero tío, Entonces, es que hace, tiene, um, se lo digo también al chat, imaginaros retrotraeros 10 años atrás, que esto en España, ¿lo sabían lo que era la impresión 3 de 4 gatos? Tío, sí, Y tú sí. ya ibas por delante, joder, y una empresa como Mediamar se fijó en ti. O sea, vaya locura. Quiero decirte, aunque tú no llegas a vender nada, yo estaría orgulloso, tío, porque joder, sí, sí, eso sí, no lo sí. ha he hecho muchísima gente. Sí, ¿eh? a ver, al final son esas cosas que, que te quedan claro, ahí, ¿no? Claro. A ver. Yo siempre soy de la mentalidad que digo, y alguno siempre me dirá que. Que voy de modesto por, por, por las apariencias, pero yo siempre digo lo mismo, o sea, yo no creo que haga nada especial, es decir, cualquier persona que le dedique ocho horas al día durante siete años de su vida puede llegar a hacer exactamente lo mismo ya, que hago yo. Pero no todo el mundo. Es un trabajo de constancia eso. y de estar ahí. Es que Álvaro, yo, a ver, yo no te conozco muchísimo, pero sí es verdad que estos últimos días hemos hablado mucho y hemos... eso Y, sí, y era un tío muy currante. O sea, raro era el momento que me sí, decía, sí, sí. no estoy currando. Tal. No todo el mundo es capaz de sacrificar, entre comillas, su vida a estar 8 de hora metido en el taller como estás tú todos los días. Sí, sí por conseguir tu objetivo, o así sea que enhorabuena por esa parte, ¿vale? Bueno, si nos centramos, sí, sí. hablas de tu tienda, aunque luego hablaremos de las máquinas y demás que vendes, ¿vale? Eh, bueno, cuéntame un poquito tu tienda a quién va orientada, porque sobre todo está orientada a un público muy maker, en el sentido de que vende, pues de eso, varillas, roscadas, en fin, todo lo que es necesario para montar impresoras, ¿no? Sí, a ver, re en realidad la tienda, pues... En un inicio era una cosa más más maker, digamos, como para vender componentes y bueno, a ver, al final tú si miras la tienda, pues ya ves que hay un poco de todo, hay impresoras, hay componentes, hay un montón de cosas, ¿no? Eh, pero la verdad es que todo eso al final pues está un poco en segundo plano, porque al final a gente como a mí o como otros que en este caso, pues que ahora mismo no te podría, no recordaría nombres, sí. pero hay mucha gente que les ha pillado un poco el tren de, de AliExpress y claro. de Buy, que al final pues las cosas siguen ahí puestas, pero en realidad no es que se venda mucho componente suelto, claro. ¿no? Eh, pero bueno, digamos que yo lo que, lo que más estoy centrado pues es pues tanto en el servicio de prototipado como en el hecho de montar máquinas bueno. de impresión 3D a medida o como hablamos estos días. Cosas que no son máquinas, es decir, yo a lo largo de estos siete años pues he hecho un poco de todo, no solo impresoras. Hablaremos hablaremos a continuación de esos proyectos que comenta. Para que os hagáis una idea, esta core que tengo aquí detrás, el 85% de las piezas son de este señor, que la compré el año pasado. Eso incluye los perfiles, eh, pues yo que sé, todo, las varillas, los acoples, todo. O sea, toda la máquina que veis aquí detrás, eh, la compré de este señor. Y también os diré que ya está el compañero Carlos poniéndolo en el chat, que sí, que Álvaro Rey tiene un canal de YouTube. Es verdad que no sube mucho contenido, pero cuando sube está bastante currado, ¿eh? también te lo digo. Se ve muy bien y muy bien editado, ¿eh? enhorabuena. Pues... Sí, a ver, el, el, el canal es un poco... ¿Tu locura? Eh, yo yo no, no creo que vaya a ser youtuber nunca en mi vida porque no tengo tiempo, Genial. pero es un poco para subir así las cosillas que hago aquí, que me dejan enseñar y que me, me, más me, me gustan a mí, pues al final son Genial. un poco las que grabo y las que... Vale. Las no es que bueno, dejo ahí colgadas vale. para quien le pueda pues, interesar, vamos. Álvaro, si te parece, ya te hemos conocido un poco más, la gente que no te conociese. Vamos a pasar a, a la pestaña de diapositivas, como le llamo yo, y vamos a echarle un vistacito uh -huh. a los modelos de máquinas de tu tienda y a algunos proyectos que sí que has podido pasarme para poder comentarlo en directo, ¿vale? Venga, vale. Un momentillo. Vale, muy bien. Pues si todo va bien, la gente, por favor, en el chat, si me lo podéis confirmar, la gente me estará viendo ahora mismo. Y lo primero que tenemos en pantalla es tu perfilería G-Slot, ¿vale? Cuéntanos un poquito esto de qué es perfilería G-Slot. Y bueno, tú eres el diseñador y creador de este tipo de perfilería. Cuéntanos un poquito de dónde surgió la idea y qué necesidades intenta suplir. Vale, pues mira, básicamente la idea nació de que yo, pues lógicamente, al principio cuando empecé pues todas las máquinas que montábamos las montábamos con perfilería es decir, en aquel momento lo que más se vendía pues era una, una, el, el mítico marco de una Prusa I3 uh -huh. y digamos que yo opté más por el diseño ese triangular de una, de una Mendel ¿no? entonces para montar las máquinas pues había que comprar perfil de aluminio uh -huh. entonces eh, digamos que el problema a mí me surgió un poco con el tema de los tenuts, de los dichosos tenuts que todo el mundo está ahí con los tenuts a vueltas eh, y claro, yo por ejemplo una Mendel, Un modelo Mendel Pues son aproximadamente 7 metros de perfil 7 claro. metros de perfil Pues no llegan a 30 euros De coste, vale eh, Y lo que pasa es que la estructura llegaba, Llevaba alrededor de ciento y pico tuercas claro. Con lo cual, al, lo que cuesta Cada tenut, pues costaban más Los tenuts que las tuercas Entonces, claro, viendo un poco Lo que había, fijándome un poco Lo que había, tanto en el V-slot que, que ya existía en aquel uh -huh. momento, pero era realmente era un, un perfil muy caro por el tema de importarlo de Estados Unidos y demás. Y después había otra opción aquí en Europa que se llamaba eh, el Open Beam, uh -huh. que seguro que sí. ah, no creo que le suene a mucha gente porque está medio desaparecido. Yo no pero lo veo, yo, le, no les yo veo. lo he visto cuando me puse a ver eh, impresora open source, eh, hay muchas en la lista de la compra que venían con eso, tío. Con sí. la lista de materiales. La, COSIL, la mítica Cosil... Exacto. Es un, es, un, es un diseño que estaba basado en la perfilería Esa, de, de esta gente. Claro, claro. Y bueno, ellos un poco la, lo que tenían era que podías meter tuercas en el carril, como es el caso de, de mi perfil. Lo único que no me gustaba de ese perfil era que un, era un perfil de 15 por 15. Yo, sinceramente, para el tema de las impresoras, para una impresora del tamaño que yo lo hacía, 15 por 15 me pareció un poco, un poco claro. pequeño. Vamos. Sí, sí, sí. Y como daba la casualidad que yo soy de padrón y en padrón podemos decir que está eh, el grueso de la, de la extrusión de aluminio de España y de parte de Europa, eh, las empresas más tochas están aquí en padrón y alrededores de padrón. Sí. Pues eh, probé, ¿no? Digamos, probé suerte, mandé ahí un correo a ver que me presupuestaron un poco a ver lo que costaría hacer una matriz del perfil de aluminio. Vale. Y, y bueno, hizo una me hice una matriz uh -huh. del de perfil. Y, y bueno, ha sido un poco así: un proceso de ir haciendo. ¿no? Uh -huh. Hice la primera y todo el mundo ya estaba. A ver cuándo haces un 20-40, no sé qué. Y desde eso, pues han pasado casi tranquilamente cuatro años de que hice la primera matriz y ahora, por ejemplo, pues he hecho la, la del 2040, que ya llevaba la gente mucho tiempo rompiendo la cabeza con la matriz. <laughs> Aquí 20. tenemos a Álvaro creando riqueza para el pueblo. <laughs> eh, no que no, ¿eh? Pero una cosa... La gente no se, hace, no se hace una idea de lo que... Porque me pasa muy a menudo que la gente cree, que debe pensar que yo estoy montado en el dólar, ¿sabes? Bien. Y al, fi al final yo soy un mileurista claro. como quien dice sabes tampoco tampoco mucho más sí. y eh, una matriz de una destrucción pues cuesta sus dos mil euritos claro. masiva claro. entonces pues y más se más encarga el perfil, ¿no? Porque al final, pues hay que tener bueno, Álvaro, es, una cierta cantidad. Pero eso es lo que hablábamos antes. Eso queda ya para la posteridad. O sea, fijaros, esta persona, sí, para sí. los que había entrado nuevos, o para los que no estoy muy ducho en eso de, de hacer máquinas de montar máquinas con perfilería, este hombre ha dado solución a ese problema que ha comentado antes que había él. Y es que todas las tuercas que había para insertar en perfilería de aluminio eran todas las, las famosas tinets, que son estas con forma de té, que valen una pasta. De hecho, yo las estoy montando en mi en mi merchandise, y sin este y son esas tuercas y valen una pasta. Gracias al perfil de este hombre, podemos utilizar una tuerca normal de métrica 4 de la que tienes en tu casa y entonces suple uh -huh. ese problema. Entonces, bueno, Álvaro, aunque te costase una pasta en su momento, eso queda para la posteridad, tío. Y tú, eso es, eso sí, es tuyo, sí. ¿sabes lo que te digo? Sí, Así sí, que. Sí. No, si al final, yo al, fi al final del día, pues, quieres que no. O sea, el primer día, por ejemplo. Que yo fui a la fábrica a ver cómo construían el primer metro de yo, perfil, lloraste. pues era algo que se me quedé ahí grabado para el resto de claro. mi vida, ¿no? Porque es una cosa... O sea, para, aunque a lo mejor es, es una chorrada, no. pero para mí es un... Es, un es, es, es ver una, una realización... Eh, una idea que tú tenías, verla ahí materializada, sí, sí, sí. ¿no? Y, y al final del día, pues ver un poco que la gente lo compra, ¿no? Y, que y que día, también es claro, y, lo que Y que a día de hoy en España ya hay cientos de máquinas con tu sello, porque la estructura es tuya, sí, tío. Sí, que sí. por cierto, sí. si yo no recuerdo mal, en tu página web lo vende en color negro, negro, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Negro y. y anodizado, eso, negro. Anodizado y o, o sí. crudo, digamos, de color. Yo lo pillé negro, que ya te digo, esta máquina es negra y está muy, muy guapo. Mira, te voy a pasar una preguntilla, Álvaro, del compañero sí. Silgros, que me dice. Eh, eh, ¿Hay patentes para el tema de perfilería o has creado tú alguna o algo así? A ver, yo en general soy total y absolutamente reacio a las patentes. No, no creo que sea un modelo eh, que, que vaya muy acorde a los tiempos en los que vivimos. Es decir, eh, la patente al final lo único que hace es... Es retrasar, digamos, el, el avance yeah. tecnológico. Sí. Y, que, y creo que cualquier persona que esté en este mundillo estará totalmente de acuerdo en que las patentes lo único que ha impedido es que nosotros yeah. hayamos entrado eh, en el año 2008, en este caso, al, a la impresión 3D. O sea, que en el mundo haya podido conocer la impresión 3D a partir del yeah. año 2008. Es un punto de si vista. No si habido una patente, pues mucho antes habría sido esto, yeah. ¿no? Entonces. Particularmente no soy una persona que, que me gusten las patentes y en concreto en el caso del perfil tampoco creo que se le pudiera hacer una patente porque la idea de un perfil de aluminio estructural con ranuras para meter tuarques y demás es algo que existe desde hace muchísimo tiempo, vamos. Ya os dije en su momento que Álvaro de las personas más maker que conozco del mundillo porque ese planteamiento siempre del open source de no privatizar nada, eso es muy maker y cada vez ya hay menos personas y menos empresas que lo hacen. Así que enhorabuena por esa parte y la verdad que la comunidad maker tiene mucho que agradecerte por eso, aunque no tengas la patente, sí que está no está de mal eh, reconocer tu autoría allá donde vayas. Entonces, bueno, si por por ejemplo, hay gente de, de, que nos está viendo, que no conocía este perfil, como estoy leyendo que había, pues que sepáis que hoy estamos conociendo al autor de este perfil, aunque no esté registrado. Este hombre es español, podemos estar orgullosos de ello, que nos creemos que todo viene de por ahí, pues no, aquí hay mucha calidad. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir para adelante, si te parece. Y ahora mismo los sí. espectadores estarán viendo en pantalla eh, la Mendel Max XL, que es prácticamente la joya de la corona. Y bueno, la, digo prácticamente porque luego hablaremos de otra cosita. Y bueno, cuéntanos un poquito características técnicas de este torpedo. Y también mucha gente se estará preguntando el por qué de esta forma triangular, que no es la típica forma cartesiana ni nada de eso. Pues cuéntanos un poquito, expláyate de tu máquina, véndemela. Álvaro, véndemela. Pues mira, básicamente el, el, el modelo Mendel Max, ya te digo, surge un poco porque al principio, cuando, cuando yo empecé, pues lo único que te podías comprar era o un modelo Mendel del antiguo, digamos, del que iba con varillas, como el que hablamos al principio, el, el Darwin, ¿no? Digamos que hubo una evolución del Darwin al, al Mendel, que eliminaba un montón de varillas y era mucho más sencillo. Y en aquel momento, pues era un poco lo único que te podías comprar. O te comprabas una Mendel, o sea, te comp comprabas las piezas para montar una Mendel, o te comprabas un kit para montar una Prusa i3. Uh -huh. ¿no? Entonces, el, el modelo Prusa i3 puede ser un modelo que funcionaba bien, pero a, a nivel escalar, a nivel hacer una máquina más grande, pues me parecía que no era, digamos, lo más adecuado. ¿no? Entonces, yo eh, opté un poco por, por el modelo Mendel. No solo porque estructuralmente El triángulo en sí Es, es mucho más estable Que el, el modelo ese de Marco Con el eje Y en perpendicular Sino porque estéticamente también me gustaba Mucho más, ¿no? Y, y Bueno, a lo largo de los años pues he ido Porque al principio, por ejemplo era ver, Álvaro, más... un momentillo Que se está colando un ruido raro, no sé por qué En tu audio A ver, ¿ahora? Mm, no ¿No? Será un poquillo raro, ¿qué tiene? ¿micro de cámara o micro puesto? Sí, sí, micro de cámara pues sí, entonces sí. ¿Pero va con pila? No, 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 va enchufado el ordenador, pero ya se, se escucha ahora el Es momento. que se te escucha raro, tío Si te parece, es como si vibrase A ver, habla un poco más y si no cuelgo y me vuelve a llamar, no pasa nada Hola, hola, ¿qué tal, sí. ¿qué tal? Pues espérate, cambio de diapositiva y te llamo yo, ¿vale? Vale, ok vale. Un segundo, chicos, nos vamos a anuncios, ¿vale? <laughs> un momentillo, te cuelgo Llámame tú, Álvaro Vale, no pasa nada, voy a hacer que me llame Álvaro a ver qué es lo que está pasando porque si dice que el micro eh, no va a pilas debería de, de ser una chorrada, así que a ver qué tal, vamos a ver, a ver, a ver que te veo, sí, lo que pasa es que no te veo, espérate, a ver, habla ahora, vale, espérate, espera, espera que te devuelvo, te devuelvo un momentillo, ahora, habla ahora... Buenas, hola. Ahora, eh, perfecto, recapitula. ¿Se pudo escuchar que había una máquina ahí haciendo ruido? Que tiene el... se le vio estropear un end o algo así el otro día y andaba ahí haciendo ruido la máquina, me parece. Puede ser de eso, ¿eh? mm. a lo mejor, porque se escuchaba así como... Sí, esa, esa, es. Sí, sí, era una máquina, yo creo. Vale. ¿eh? Es lo que tiene emitir desde un taller. Sí, sí, sí. Venga. Eh, y bueno, un poco lo que decía, no, yo desde, pues eso, empecé con el modelo Mendel en el 2014 más o menos, que fue el año en el que abrí la otra la otra tienda, no. Y desde aquel momento, pues he ido mejorando un montón de cosas. De hecho, hoy en día, pues casi todas las piezas que tienes son son metálicas, vamos. Uh -huh. O sea, quedan algunas piezas. Los soportes del eje X y, y esas cosas, ¿no? Piecitas pequeñitas, y soporte de la LCD y todo eso. Y, y Álvaro, ¿qué volumen de, que... volumen de impresión tiene esta eh, máquina? Volumen de impresión tiene 388 x 235 x 210 de altura. O sea, tú, un estándar no sabes lo que es, ¿no? No, yo no. A mí siempre se me ha conocido en este mundillo por hacer cosas grandes. O sea, yo, digamos que partiendo de la estructura que tengo, lo que he intentado hacer es. Eh, conseguir la cama más grande eh, montando, en el caso de montar un doble extrusor, porque había mucha gente que me pedía máquinas con doble extrusor, pues dentro de esa estructura la cama más grande que se pueda montar con un doble extrusor sin perder nada de cama y lo que me salía pues eran 368 por 235 vamos y a, nivel, por eso a y a nivel robusto álvaro nada más que por la estructura triangular que tiene entiendo que eso tiene que ser una roca tío porque no sí a ver yo normalmente lo que le lo que suelo contar siempre es que yo las máquinas pues muchas veces que me las llevo pues a dar un curso lo que sea pues yo la saco de aquí del taller la meto en el coche me, me meto 100 kilómetros o los que sean hasta sí, el sitio sí. la saco del coche, la pongo encima de la mesa y no tengo ni que volver a calibrarla Entonces, vale. pero ya no es solo un tema de la estructura triangular sino que con el paso del tiempo pues eh, el desarrollo ha sido constante intentando hacer una máquina lo más estable posible y que se desajuste lo menos posible, vale. de hecho es un poco lo que le digo, yo no vendo máquinas con autonivelación porque vale. me fío tanto de la máquina que considero que no le hace falta una, una autonivelación. Esto es la V6, no Álvaro? Si no me equivoco digo la generación sí. V6 ya, ¿no? Claro. Sí, es que... La, la que hay ahora mismo es la V6. Estoy preparando ahí una mm. V7 porque veo que se venden muchas prusas MK3 y en el fondo me da rabia porque la prusa MK3 vale más que una Mendel y, y entonces pues estoy haciendo una de tamaño de impresión de una de una MK3 porque entiendo que eso es un poco el el, el problema, digamos, que tiene la máquina es que es muy grande y que no todo el mundo. Puede meter cevicharraco en cualquier lado, claro. ¿no? Álvaro, mira, lo íbamos a dejar más adelante, pero bueno, por petición popular... Eh, bueno, hay mucha gente que me está diciendo, ¿haces cursos? ¿No haces cursos? Cuéntame. A ver, no es el momento de esto, lo iba a tocar más adelante, pero bueno, que quede claro sí. que sí, que Álvaro hace cursos. Luego hablaremos de ello, por favor, un poco de orden. Y bueno, sí. si puede, a nivel precio, ¿en cuánto sale la que tenemos delante, la V6? La, la Mendel V6, Max ahora mismo, eh, montada, cuesta unos 1.200 doscientos. Pero es un poco lo que te decía al principio: yo nunca he sido de, de meter cosa barata. Sí, sí, que hay vale, calidad. O sea, la máquina va con 3D V6 original, con Bontech de serie, con drivers TMC 2208. Eh, ahora mismo las estoy empezando a montar con, con SKR. Antiguamente las montaba con las RAMs de Static Boards, pero. Como hubo ahí un tiempo que estuvo cerrado, pues al final tuve que optar, optar por otra placa y, y opté por esa. Y ya te digo, un poco intento meter los mejores componentes que se puedan, entonces de ahí viene claro. un poco... ¿Y, el... y Álvaro solo la vende montada o la vende en kit también? La, la V6, la verdad, es que no he vendido ninguna en kit. Vale. Eh, tengo la posibilidad de venderla en kit, digamos, que yo normalmente lo que cobro por el montaje de una máquina son sobre 250 euros y con lo cual la máquina en kit costaría 950 lo que pasa que sí que es verdad que no he vendido ni una sola en kit normalmente la gente que compra esa máquina pues entiendo yo que en... Que en ese rango de precio la gente no quiere estar montando. Claro, estoy contigo, estoy sí, contigo. Es. Vale, pero es lo que hablamos, ¿eh? Y lo digo totalmente en serio, pese a yo tener una prusa, ¿eh? ¿eh? Lo que estamos aquí hablando es un tanque, o sea, a nivel estructural, como ha dicho Álvaro, a nivel componente y luego a nivel madurez, que esto no es la versión 1.5. O sea, este tío ha probado y ha mejorado eh, esta máquina eh, diseño tras diseño tras diseño. O sea, que estamos hablando de una máquina top, que muchas veces creemos que el top es prusa, pero. Prusa es igualable perfectamente y Prusa tampoco es una máquina perfecta, o lo digo yo que tengo una, que también he tenido yo algunos problemas. O sea que quiero deciros que muchas veces nos ponemos como que Prusa es el Ferrari, pero no, hay cosas muy potentes y está encima de todo, está hecho, como yo digo siempre, a kilómetros de nuestra casa. O sea que la está haciendo este hombre en su casa, en su taller en este caso. Entonces, pues sí que es verdad que habría que apoyar eso. Vale, voy a ir un poquito más adelante porque es que son muchos los proyectos que tiene y quiero abarcarlos sí. todos. Si vale. esto es un pepino, ahora vamos a conocer a la joya de la corona, que es la Gallimaker, ¿vale? Que esto es un bicharraco enorme. Ah, por cierto, perdona, antes de presentar la Gallimaker, me gustaría hacer un inciso, y es que hay una pieza en el eje X de la Mendel Max que la has impreso en una HP Fusion, ¿no? Pues lo uh -huh. tengo delante, lo estoy viendo ahora mismo. ¿Eso sí, sí, por qué es. ha sido? ¿Querías probar un poco esa calidad o.? Pues la verdad que son algunos de esos caprichos que, que te entran, ¿no? Que llama, pues este en concreto, pues fue un cliente que compró una Mendel de segunda mano y este hombre lo único que quiere imprimir son materiales técnicos, pues rollo nylon con fibra de carbono y cosas sí. así. Y entonces, pues quería meter la máquina dentro de un armario que estuviera a una, a una temperatura considerable. Sí. Y entonces, pues, las piezas en PLA, que es lo que normalmente yo le suelo colocar a la máquina, pues lógicamente no va a aguantar. Entonces, como, como tengo acceso, digamos, a una HP Fusion, eh, pues eh, surgió la idea de hacerlas un poco con una, por probar, ¿no? Mm. Por un lado, por probar a ver qué tal se comporta eso y si puede sí. llegar a compensar hacerlo así. Y otro un poco también por, por el capricho del cliente, vamos. Bueno. Ahí la tenéis, ¿vale? O sea, esa, esa pieza que estoy viendo ahora mismo delante está impresa en una, en una HP, en un pepino. Por cierto, muchísimas gracias a las 100 personas que están viéndonos ahora mismo, de verdad, no, no tengo palabras. era un máquina, Álvaro, muchas gracias a ti también, porque esto es gracias a ti. Y bueno, como decía, vamos a pasar a enseñaros la joya de la corona, el pepino grande, y ahí lo tenéis, que es esta bicharraco que tenía aquí delante, Maker Gal. Cuéntanos un poquito cómo va esto de la Galimaker. Bueno, pues básicamente la, la Gallymaker es, es una máquina, eh, digamos, orientada a al, al, al un sector más, más industrial, ¿no? Un sector que quiere pues, hacer prototipos grandes y, y que, bueno, que tampoco quiere gastarse ahí un dineral en una máquina industrial, vamos. Es, es un, una máquina para hacer, pues eso, prototipado industrial, más que, más que nada, que al final también es un poco lo que yo lo que yo hago con la máquina vale, bueno. y en este caso pues es un poco siguiendo la misma filosofía que, que la Mendelmax. componentes buenos guías lineales buenas y todas esas cosas que al final son un poco las que hacen que la máquina pues imprima como tiene que imprimir Exacto. y que no tengas que estar toqueteando tú cada dos por tres encima de la máquina correcto estamos viendo ahora mismo el Hoten y se ve bueno un cacho de Bontec ahí que estoy viendo y bueno cuéntanos un poquito todo el tema de fusión y, y extrusión qué componente lleva Sí, la máquina en concreto eh, lleva un eh, Bontech. Bueno, he hecho como tengo hechas dos versiones, digamos, esta, uh -huh. porque bueno, tengo las máquinas que normalmente suelo vender, que son. Tengo tres tamaños: uno de 30x30x50, eh, 30, 40x40x50 y 50x50x50. Uh -huh. Que normalmente las monto con BMG y E3DV6 con Volcano, pero. Eh, tengo una versión más grande todavía, que ahí que ya va con Vontech QR, con el 3D V6 y con Super Volcano, para meter boquillas ahí... 8. Tochas. Tochas, Porque sí, sí. Porque tú eres gran defensor, esto te lo escucho muchas veces a ti y a Domaker3DP, tú eres gran defensor que a partir de volumen, cierto volumen de impresión, boquilla 0.6 para arriba, ¿verdad? <laughs> sí, sí, sí. A ver, no tiene sentido, o sea... Hay casos por ahí de gente que man, monta máquinas de un metro cúbico de impresión y le pone una boquilla de 0,4. O sea, eso okay. mmm, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, al final tú cuando haces una máquina grande, se supone que vas a hacer prototipos oh, grandes. Claro. ¿Qué sentido tiene tener una máquina de un metro cúbico de impresión y poner una boquilla de ya para un metro cúbico una boquilla de 0,6 me parece una locura. O sea, sí. me parece muy poco porque al final te vas a tirar tres semanas imprimiendo cualquier prototipo por pequeño no que es. sea. Tipo la C Reality, estas, Tocho, ¿no? ¿Cuál es la Reality Tocho? ¿Cuál es la S5? Me lo estoy inventando. ¿Está bien, no? ¿La S5? La 3, está... que hay, creo que sí, es la S5. Que claro, es de... Y esa viene con 04 de casa, que es que lo veo una chorrada. Sí, sí. Y estás hablando sí, sí, sí. de una cama así, es que no tiene sentido, sí, sí, tío. Sí, sí, y bueno, sí, no, sí. a nivel cinemática, Álvaro, ¿qué, esto, qué, ¿qué cinemática tiene, tío? A ver, yo eh, tengo que decir que me he peleado todo, toda mi vida con el Core XC -Y, y, y, y no me gusta demasiado. A mí tampoco. Yo prefiero montar una máquina cartesiana porque he hecho, a lo largo de mi vida, he hecho varios intentos. De hecho, la primera impresora que yo diseñé en mi vida basándome solo en, en mis propios diseños, no copiando cosas de, de otros modelos que ya existían, digamos, sí. eh, fue un intento de Core XC. Bueno, en aquel momento fue un intento de HBOT porque el Core XI todavía no estaba ni, sí. ni muy bien definido, ¿no? y no me llegaba a convencer porque un poco lo que hablábamos tú y yo el otro día, ¿no? Al final el tema de la extensión, tensión, de las correas, pues es una cosa muy delicada para que la máquina funcione bien. Y entonces al final del día, pues prefiero montar un sistema cartesiano y no andar pegándome con la máquina mm. que no montar un CoreXY, es que... porque al final lo que voy a ganar es prácticamente nada, porque Correcto. al final sí, sí. no no vas a conseguir si tú me dijeras, "No, es que con el sistema CoreXY puedo llegar a imprimir las piezas. Muchísimo más rápido, pero es que el fusor da destruido lo que da destruido. Yo estoy o sea, contigo, que... yo, yo, yo no soy ni muchísimo menos la mitad de experto que tú, pero sí es verdad que tontea ya con una core que esta que tengo ahí, que la monto yo desde cero. Y todo el mundo me advertía, Pablo, cuidado porque las core, las correas y lleva sí. toda la razón, chicos. O sea, esto es como afinar una guitarra. O sea, como la tensión de las correas no la tengas bien, te empiezan los bandeos. Desplazamientos de capa. Cuando consigues tensarla lo suficiente, se te calientan los drivers. Yo la mía, es que no sé si no se verá por ahí, pero tiene eh, ventiladores en todos los... Motores, lo que hace que la máquina suene muchísimo más. Entonces, sí, yo ya sí. no me fiaba de dejarla en impresiones largas, tío, porque me perdía paso. Es un coñazo, las cosas como son. Lo suyo es que tenga guías lineales y cambiarle la cinemática a cartesiana o, o algo así. Sí, estoy, sí, estoy, sí. Ya estoy contigo. Muy bien. Entonces, ya te digo, esto sería un poco el tope de gama, ¿no? Dentro de tu máquina, la más sí. profesional sería esta, ¿no? Sí, sí. Vale. Muy bien. Para los amantes del CNC, eh, no os creáis que aquí Álvaro se cruza de brazos. <laughs> y os voy a enseñar otra de sus creaciones que también lo podéis encontrar en su página web, que es la CNC Furagal V2. Mirad qué preciosidad que la vaya a ver ahora mismo. Aquí la tenemos. Bueno, cuéntanos, cuéntanos este bicharraco, porque es precioso con ese color amarillo plata. Cuéntame, cuéntame un poquito. Pues mira, la verdad es que es otra de esas cosas un poco que haces por, por, por probar, ¿no? Al final yo. Pues el proyecto Furagal eh, fue un proyecto que nació en, en, un, en una asociación maker que teníamos aquí en Santiago de Compostela que se llamaba el Recuncho Maker y estábamos, eh, hacíamos pues a lo mejor de vez en cuando querían hacer una PCB o lo que sea y no, no teníamos cómo hacerla, ¿no? Y entonces pues surgió la idea de hacer una fresadora pequeñita tipo la Ciclone que había en su momento de BQ pero un poco más, más bestia, ¿no? sin tanta pieza impresa ni nada. Entonces, pues me surgió la idea de hacer una, una fresadora pequeñita, uh -huh. un poco para, para ese tipo de, de cosas. ¿no? Y bueno, fue un proyecto, ya te digo, que empecé, empecé en, en, en la asociación ahí a, a darle unas vueltas y tal, y que llegué a presentarlo en, en una Maker fair como uno de los proyectos, vamos, que tenía yo. No con ansias de venderlo ni nada, sino como, bueno, pues un poco por, por, por aprenderlo. Claro, currículum. Algo Nuevo sobre CNC, ¿no? Genial. Que yo en concreto en la carrera, pues alguna cosa de CNC había hecho, no es que hubiera hecho mucho, no soy yo un experto en CNC, pero bueno, era un poco por, por quitarme el gusanillo y hice ese primer modelo que la verdad es que no funcionaba nada bien porque no era suficientemente resistente como para cortar cosas. De hecho, bueno. alguno de los que esté por aquí que me conozca, que seguramente haya visto algún vídeo de la Furagal V1, y aquello era un auténtico desastre, las cosas como son. <laughs> y entonces, pues bueno, un poco fruto de esa experimentación, pues eh, surgió la, la Furagal V2, ¿no? Que fue también, pues, surgiendo poco a poco dentro del Recuncho Maker, ¿no? Que era la asociación de aquí de Santiago, y que bueno, pues es una fresadora para, para cortar, para el que quiere empezar a, a cortar cositas con, con CNC plásticos, madera, metacrilato y cosas de ese estilo y un poco por, por probar cosas nuevas, vamos. O sea, una Álvaro, una, una CNC para andar por casa, ¿no? Para tus proyectillos maker, no le pidas mucho, pero que cumple con sí, lo sí. que tiene que cumplir, ¿no? Sí. Vale, vale. Sí, sí. Yo creo que a ti es peligroso darte un, un lápiz y un papel, ¿no? Porque luego te pones ahí a diseñar. <laughs> pues bueno. eh, probablemente así estoy, que ando en 50 a 50.000 bandas abiertas y... Dale. Es lo que hay, pero bueno, eso... van el espectro. Esto que voy a enseñar, ahora es que me hace mucha gracia Álvaro porque tú lo vas a entender ahora. El compañero Mar de San Joan dice, oye, ¿y qué pasa con las deltas? Ya no sé nada de este tipo de impresora. Eh, Mar de San Joan, el último que le dijo eso a Álvaro, eh, <laughs> Álvaro le dijo, sujétame la cerveza. Bueno, eh, ojo a lo que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Que era una Delta, aquí tenéis amigos tres metros de delta, que esto mucha gente no lo sabe. Cuéntanos cómo de enfermo hay que estar para hacer una impresora delta de tres metros. Muy, muy enfermo, hay que estar muy enfermo. Esto fue una paranoia, bueno, yo en concreto, eh, hay un, una cosa eh, en España con los centros de FP que se llama el FP Innova, que es un concurso de, de innovación dentro del mundo del FP, que por pues, que, pues, ejemplo aquí la Junta de Galicia pues como pasará en la Junta de Andalucía y en un montón de juntas que hay por, por España delante, sí. pues patrocinan, digamos, centros de CP para que hagan proyectos de innovación. Entonces, uh -huh. eh, eh, a través de, de una tía, de un amigo de mi hermano, pues, uh -huh. de, de un centro de aquí de Santiago, me llamaron un poco para que les fuera a dar un curso de escaneado 3D. O sea, tú mira cómo empiezan a moverse. ¿eh? ¿Qué? Cuando no tiene nada que ver. Un curso de escaneado 3D y tal, que tenían un escáner, pero no lo sabían usar y tal, ¿no? Entonces yo llegué al, al centro con la intención de dar un curso de, de mecanizado 3D y salí de allí con la intención de hacer una, me, una delta de 3 metros de altura. No me digas cómo, pero yo salí de allí con el rollo para hacer una delta de 3 metros de altura. ¿no? Y, y bueno, y Álvaro, eso como están diciendo en el chat, eso que lleva 95 gasoil, ¿cómo va eso? eso? Eso lleva, mira, eso lleva un Arduino y una RAMS, que hay mucha gente dice? Que, que no se lo cree, pero eso lleva un Arduino y una RAMS. Madre de Dios. Eso, eso es una, una, una paranoia. Es decir, eh, el profesor había visto en, en la Maker fair de aquí de Santiago, eh, en una que se hizo hace mucho tiempo, bueno, la segunda, creo que fue, la segunda Maker fair que hicieron aquí en Santiago, habían venido los de Gianluca, el de Wasp, sí. que, es, que es un chico que vende máquinas de Wasp, Wasp aquí en España, y, ha, y había estado en la Maker Faire, no Entonces, el profesor este había visto la, la máquina, y claro, como el tío estaba imprimiendo sillas. Se le metió entre ceja, y, entre ceja y ceja que el Instituto de Santiago tenía que tener una máquina para hacer sillas. ¿no? Sí. Entonces, claro, eh, yo en un primer momento le dije, Delta no, Delta no, por favor, Delta no. Y el tío RQR que tenía que ser Delta, porque le había molado la máquina y tenía que ser Delta. Y nos acabamos metiendo a fabricar una Delta de tres metros de altura. Qué locura, tío. ¿Cuál es el problema? Que la máquina de WASP no es una máquina de código abierto. Mm. Entonces la información que tú puedes encontrar al respecto de qué motores me hacen claro. falta, qué tipo de correas tengo que usar, eh, y, qué tipo de efectos me hace falta para montar esto aquí, no, o sea, no había nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces pues me tuve que comer el tarro un poco para ver cómo hacer la estructura para que la estructura aguantara y no se moviera excesivamente y todo eso, ¿no? Buscar una solución. A la cama caliente y un montón de cosas que, que tuvimos que un poco pues, sacarnos de, de la manga. Pero de hecho, la cama caliente está hecha una paellera. Con, con una manta térmica claro. de las que se usan para curar moldes de, de resina de los aerogeneradores. O sea. O sea, tú miras las vueltas que eh, tal. Para. para hacer una cama caliente. porque claro. Eh, comprar una cama caliente de silicona de un metro cincuenta de diámetro, pues una es cara claro. y dos eso no lo puedes pegar en una lámina de aluminio porque la lámina de aluminio en cuanto le das calor un metro y medio de diámetro nada, ¿no? eh, te claro. conviertes la cama en, en un cuenco. Claro, es que fijaros la pila de cosas que hay que tener en cuenta para diseñar un bicharraco de eso. Que muchas veces nos creemos que eso simplemente es coger una máquina y reescalarla, pero no. Surgen nuevos problemas que en las pequeñas no pasan. Y luego lo que tú dices, una, una cama caliente de silicona te vale mínimo 40 pavos. De 30 por 30, 45, me parece que es la que tengo yo en la core. Así que sí. no me quiero imaginar ni esto. Y luego a nivel motores, tío, ¿qué, qué, qué motores lleva eso, tío? Pues eso ya, buenos es neva 23, que mueven alrededor de 30 kilos cada uno. Es como el Leva 23 eh, que estamos nosotros acostumbrados a ver, pero es el doble, de, el doble de ancho. Y, o sea, la máquina, porque claro, todo esto hemos dado 20.000 vueltas. De hecho, la máquina eh, imprime, pero no es una cosa que digas tú, esto imprime, perfecto, ¿no? Porque ahora estamos lidiando con un problema del Marlin... Que lógicamente, pues el Marlin no está preparado para autonivelar una máquina de un metro y medio de diámetro. Joder. Entonces, es imposible autonivelar la máquina con, el, con la almohadilla mítica que se usa para nivelar las deltas. Entonces, hay que nivelar la mano. Eh, y es mucho más difícil que nivelar una delta pequeña, lógicamente. ¿no? Entonces, la máquina imprime, pero imprime muy fuera de escala o, o imprime haciendo cosas raras. Eh, ¿Y, y, con A nivel una de a nivel extrusión que a nivel boquilla extrusión todo eso Hoten que lleva tío a nivel extrusión pues mira eh, esto es gracioso porque yo enganché a amor por banda no sé si sabes quién es Maor sí el claro que... Sí, sí, bueno, la pues la, la, la pellet. Y le dije: Vente para acá y monta, haz un, hazme una UP en condiciones para meterle a este bicho. Claro. Y entonces él diseñó una UP eh, tamaño XXL para meterle a, a esa máquina. Y tenéis un tío allí con una pala que le va echando, <laughs> le va echando filamento, ¿no? Sí, o sea, bueno, tenemos un cubo colgado del techo El que sí, ¿eh? metes, puedes meter sobre 25 kilos de, de, de bolitas de pelea. Y aquello tiene un tornillo sin fin que va soltando bolitas para rellenar. La tolva. Madre de Dios. Y a nivel, eh, te iba a decir, tío, a nivel inercia y todo eso, supongo que tendrás que moverla despacito, porque ¿cuánto pesa esta máquina? No te sé decir. No lo no sabes, ¿no? Pero, máquina, claro. pero tú piensas que eso lleva unos perfiles así de gordo, claro. ¿sabes? Las patas son de 10 por 10. ¿Y de cuánto es el metros El nozzle que tiene ahora mismo es de 2 milímetros. Pero está echando un hilo a lo mejor de 4 milímetros de grosor, o una cosa así. O sea, está haciendo sobre Amazon. a mazo. Qué mal, qué locura, tío. Jo, pues ¿para qué? Bueno, quizás lo que más le sorprende a todo el mundo es el tema de la electrónica. Ya te digo, eso hasta ahora le vamos a cambiar los, los drivers, que le vamos a poner unos un poco más de tipo CNC, porque, porque la máquina podría imprimir más rápido, pero no da impresión más rápido, porque tiene unos Rv 8825. Y el DRV, si tú le das caña, pues no, le no, no. pide mucho el Arduino y el Arduino se resetea, ¿no? Y la no. máquina se apaga. Pero la máquina ahora mismo está funcionando con unos NEVA 23 que están alimentados con un DRV8825. Y, y funciona perfectamente hay que imprimir despacito, pero bueno, también estoy haciendo un perímetro de 4 milímetros de grosor muy, muy rápido, tampoco puedo imprimir es que estamos viendo ahora mismo una foto para que se vea la proporción, pues claro, cuando tú la ves solo la máquina, no la ves proporcionada pero es que estoy viendo a dos tíos subiendo en un andamio para poder, para poder montarse. Sí, sí, sí. o sea, una locura bueno, pues enhorabuena, porque esto es una locura enorme, y fijaros que yo estoy muy orgulloso, cambiando un poco de tercio, yo estoy muy orgulloso de la entrevista que le hice a Sterling que se estaba montando su Lamborghini, no sé si la viste en una entrevista que hizo un americano, sí, sí. que se está montando el Lamborghini en su casa, pero bueno, dice Álvaro, ¿cómo que este tío se va a montar un Lamborghini y yo no voy a ayudar aquí? Bueno, pues voy a enseñar unas piezas que ha estado haciendo para un proyecto de un coche de rally, nos vamos a ver a continuación, y, uy, perdón, bueno, me, voy a ir, me, me he saltado el fotógrafo, que luego volveremos a ello, pero bueno, tenía ganas de ver el, el coche, ahí lo tenemos, ¿vale? Estamos viendo un coche de rally en el que el parachoque, los faldones laterales, todo eso está impreso. Cuéntanos esta locura porque la gente querrá saberlo, tío. Bueno, pues este es otras cosas ¿no? de ese servicio de del servicio de prototipado, ¿no? Al final, pues. Eh... Digamos que la mayor parte de mi clientela funciona por el boca a boca, ¿ya? pues como decías tú, yo no soy mucho de andar dando entrevistas, ni soy la típica persona que es la primera de cambio, nota de prensa, ¿no? entonces la gente que llega, llega a mí pues llega con cosas normalmente, llega con cosas muy guapas y que, y que vienen recomendados de alguien que le dice mira vete aquí porque este chaval pues tal, ¿no? Y entonces, pues esto es un, un, un chaval que, que a, contactó conmigo a través de la Universidad de Vigo eh, y que el chaval, pues bueno, era profesor en la universidad, entonces los de la Universidad le recomendaron que hablara conmigo y él en sus ratos libres, digamos, pues trabajaba, trabaja en un taller de, de coches de rallys que hay aquí en, en Galicia que se llama VR, que es de los talleres de, de preparación de coches de rally, pues más tochos de España, ¿no? De hecho, el coche en sí es un coche que compite en el, en el World Rally Car, o sea, en el campeonato ¿Qué? del mundo de coches de rally. Dios, tío, eso es un pepino de, de campeonato, ¿eh? Es un pepino, es que, el, que, el, que el piloto ahora mismo no recuerdo el nombre, pero creo que es un tío francés bastante de, de, los, de los top, ¿no? Es uh -huh. el Sebastián Loeb, pero es Sí, un, sí, pero que, un, que es conocido. Que y que están en media tabla, a lo mejor, o de media tabla para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues yo, digamos que a lo largo del tiempo he hecho muchas cosas con ellos, ¿no? he eh, hecho pues tubos de refrigeración para frenos de disco, tomas de aire para el capó, bueno, no sé adaptadores para meter focos en el frontal en los, en los parachoques, un montón mm. de cosas. ¿no? Sí, sí. y entonces pues este es un, uno de esos proyectos que surgen por el, por el camino de, de preparar un coche, un coche completo. Y bueno, digamos que él, él se metió a la aventura de diseñar todo la, lo que es la, el kit de expansión del coche y yo me metí a la aventura de lo que es imprimir, imprimir todas las piezas. ¿no? Y cuéntanos un poquito a nivel materiales, el relleno, porque a la gente le generará mucha curiosidad cómo imprime uno eh, piezas tan tocho, ¿no? Sí, sí. A ver, básicamente es todo pelear. Vale, Porque ellos utilizaron las piezas, es decir, ellos, eh, yo, yo imprimí las piezas en PLA aquí, un poco por porque por volumen y por el tamaño de las piezas tampoco se podrían imprimir en otra cosa, con una máquina abierta, vamos, uh -huh. básicamente, que es lo que tengo yo aquí. claro eh, Lo que pasa es que ellos, una vez que montaron todo en el coche, sobre eso hicieron un molde, es decir... Ellos para lo único que utilizaron las piezas impresas fue para eh, definir la forma del coche y después sobre eso eh, generar unos moldes de fibra para poder uh -huh. hacer reproducciones. Lógicamente no tiene sentido claro. eh, irte a una carrera, o sea, preparar todo ese coche, irte a una carrera y a la primera que pegas con una piedra claro. revientas todo. Claro. Entonces, ellos sobre eso pues hicieron una serie de moldes un poco para para poder claro, sacar piezas es es lo decir, que... cada vez que se estropee pues hago una pieza nueva. Pero es lo que hablamos, hacer prototipado con impresión 3D ahorra mucha pasta a la empresa y más una empresa de coches de competición que eso traga dinero que flipa. entonces. Sí, 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 sí. Oye, pues me parece muy buena alternativa y un trabajo muy guapo que ha quedado ahí en tu currículum. Así sí, sí. que enhorabuena, tío. Porque el coche más muy guapo, ¿eh? hay que decirlo. Sí, ¿eh? sí. Vale, eh, antes con la emoción de enseñar coches de rally me he saltado el último proyecto que vamos a toquetear hoy, que era el de la estructura de, del fotógrafo. Yo le he puesto así de título, ahora tú sí, la sí. cuentas mejor. Eh, la estaremos viendo ahora mismo en pantalla. Eh, cuéntanos un poquito qué hay detrás de, de esto que tenemos delante, que es una estructura para un fotógrafo. Bueno, pues mira, detrás de esto, yo antes de nada, tengo que. Tengo que dar las gracias desde aquí a mi amigo Dani, que seguramente que estará por ahí viéndome, porque en su momento me dijo, eh, cógete un kit de perfiles y se lo mandas al Ferretti, al señor Ferretti. Estaba por que, aquí, señor Ferrete. Y, y que hago una CNC y tal y cual. ¿no? Y entonces desde ese momento, pues yo me puse a buscar a ver a quién le podía enviar yo perfiles para, para que hiciera cosas. ¿no? Y entonces una de esas personas a la que yo le envié perfiles pues fue... Al señor eh, Iván Miranda, sí. eh, YouTuber Iván Miranda, que Otro es máquina. Su... Ese sí que es un coco. Por cierto, hay mucha gente que me dice, "Pablo, trae Iván Miranda, Pablo trae Iván Miranda. Ya he conseguido contactar con él, que me ha costado porque es posiblemente la persona más liada del mundo, más que tú." Sí, sí. Y, y, y él me ha, me ha respondido de buena gana, de hecho me ha dicho que le encantaría venir, pero es que no le da la vida y los fines sí, de semana sí, los tiene reservados para vivir, como es lógico, pero sí, bueno, sí, sí, en un futuro espero, espero poder traerlo. Dicho esto, Bueno, ya se, ya se lo diré yo, ya se lo diré yo ¿Sí? no te... Oye, pues tú que ten enchufe, por favor, convéncelo, los tíos. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues entonces, eh, eso, yo me puse a enviar, pues de hecho creo que son las dos únicas personas que le he enviado perfiles a Ferrete, eh, que también desde aquí pues le doy todas las gracias del mundo, porque aquí es de Ferrete no sé cuántos habré vendido ya, pero un montonazo de ellos, sí. y más cositas que estamos haciendo yo y él, que estamos maquinando por detrás. Y bueno, pues a, a la otra persona que le envié fue a, a este chico, Iván, ¿no? Y, y claro, digamos que entre su público hay mucho zumbao también, igual que yo. Sí. Y entonces pues hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero a lo mejor que no tiene el conocimiento para, para hacer esto, ¿no? Y uno de, esta, uno de estos pues fue este, es este chico que me encargó en la estructura, que es un chico que se llama Matías, que es, es, bueno, es argentino, pero vive en Francia. Uh -huh. Y él se dedica, él es fotógrafo y se dedica a ir por museos digitalizando, pues, obras de arte, ¿no? Uh -huh. Entonces, a él lo llaman de un museo francés, en este caso, eh, para que vaya un día y digitalice, pues, todos los cuadros que tienen en una sección, ¿no? Entonces, el tío va con su cámara, con un trípode y saca, pues, de un cuadro de 60x60, eh, 60, pues, saca 150 fotos. Vale, Entonces, vale. eso después lo suben a una web. Del museo, y entonces tú, desde la web, pues puedes eh, hacer zoom en la imagen y ver hasta el último hasta el último detalle de una pincelada del, del pintor. Vale, ¿no? Para preservar la obra, ¿no? Lo que hace es echar buena foto y tú en tu casa pues la puedes ver máximo detalle. Vale, vale. Exacto. Entonces, sí. eh, el chico me llamó, porque, claro, todo eso lo hace con un trípode. Y tiene que estar moviendo el trípode constantemente, pues para sacar todas las fotos. ¿no? Entonces me llamó por si yo le podría hacer una estructura en la que él no tuviera que andar moviendo nada, sino que él montara la estructura delante del cuadro y que simplemente que tuviera que mover la, la cámara arriba, abajo, derecha, izquierda, un poco para automatizar el proceso. ¿no? Que este, digamos que lo que veis en la foto es la fase 1, que sigue siendo manual. Pero ahora iremos con la fase 2, que es motorizarla, para que el tío simplemente le dé un botón y automáticamente el rollo o le vaya sacando las fotos automáticamente sin que él tenga que tocar nada, ¿no? O sea, es un, es un slider que se llama en fotografía. Es un slider que lo que hace es que desplaza es un slider, la. Cámara. Pero claro. en X, y normalmente el slider es solo en, en un eje. Pues este es un slider en dos ejes. Joder, tío. Y entonces esto lo vaya a motorizar, tío. Sí. Vale. Y luego estoy viendo también por aquí una CNC, una fresadorilla ahí, haciendo tu grabado de Maker Gall muy guapo en el marco de sí. eso, que también está sí, sí. muy bonito. Así sí. que lo que hablamos, ¿no? Que lo digo para la gente que nos está viendo, si tenéis un proyecto loco, se puede materializar y prueba de ello a este hombre que tenemos aquí delante. Eh, mira, me está preguntando el compañero Exploratec eh, que te pregunte por el tema del motor del avión. Desconozco lo que es esto, sí. pero bueno, yo te sí, lo suelto. Sí. sí, es eso, ese, digamos que... Probablemente pueda ser el proyecto más loco que ha he hecho en, en esta temporada, digamos de, de lo más loco que ha he hecho, vamos que es un, una turbina de gas, un modelo de una turbina de gas que es así que la tengo subido en, en, en el Instagram, en el de Maker Gal, eh, y es un, un centro de FP, pues que se dedican a hacer mantenimiento industrial, tienen un ciclo de mantenimiento industrial, ¿no? Y entonces pues se ve que para las empresas con las que normalmente suelen trabajar, pues uh -huh tienen mucha demanda de mantenimiento industrial y son empresas que utilizan turbinas de gas para quemar pues, restos de, de, que salen de la combustión, digamos, que todavía se pueden quemar un poco más y generar algo de, de electricidad de vuelta, digamos, ¿no? Y entonces, pues, eh, querían hacer un modelo 3D de una, de una turbina, un poco para que, los, que fuera, digamos, interactiva, para, sí. para que los chavales, desde el programa de diagnóstico que tienen de la turbina, pues, que ellos pudieran encender la turbina que pudieran encenderle las cámaras de combustión y, y demás, ¿no? Entonces, pues, me, me encargaron que les diseñara una turbina de dos metros de largo, eh, bueno, con todos sus detalles, ¿no? Tiene unos cajones por los laterales como si fueran las entradas de aire y demás uh -huh, y, uh -huh. y todo eso. Y, bueno, es, ya te digo, es un modelo de una turbina de, de dos, metros, dos metros de largo, más o sí, menos. Sí. Eh, y una, una barbaridad, bueno. no sé... Es que no sabrá ahí, pero una barbaridad de ellos. Mi, mi moderador, Carlos, acabo de poner un enlace a, a esa foto, mismamente, así que sí, chicos sí. del chat que estáis viendo esto, podéis pasaros por la foto, que yo no la he subido, y podéis ver más en detalle la turbina de la que habla. Bueno, eh, Álvaro, hemos flipado todos con este tipo de proyectos, y sé si de buena tinta, que solo nos has dicho unos pocos, los otros no sí. se pueden decir. Si te parece, voy a cambiar otra vez a la pestaña tradicional y te voy a pasar unas cuantas preguntillas, aparte de las que nos hagan en el chat, ¿vale? Ok. Vamos al lío. Muy bien. Ya estamos aquí. Muy bien. Chicos y chicas, mira, yo he preparado, eh, porque ya os he dicho que pocas veces tiene uno la posibilidad de estar una persona tan maker y que ha hecho tanto tipo de locuras como, como Álvaro. Entonces, bueno, yo he recopilado aquí algunas pequeñas preguntillas que yo tenía curiosidad o que sé de buena tinta que gente quería preguntarte. Pero igualmente animo en esta parte final de la entrevista a chicos y chicas que nos estáis viendo, todas las preguntas que tengáis a nivel máquina, impresora y demás, podéis preguntarlas ahora, ¿vale? Ahora es el momento, ¿vale? Vale, una de las cositas que yo te quería preguntar es, si pudiésemos resumir, Álvaro, un combo de herramientas recomendadas que tú recomiendas tener en un taller normalito, en un taller de una casa, ¿no? Eso que tienes tú ahí. Eh, ¿Qué herramientas no pueden faltar a una persona que le guste la impresión 3D? Eh, ¿Qué herramientas no pueden faltar? Bueno, pues no, no te lo voy a decir, te lo voy a enseñar. Dale caña. ¿Qué no pueden faltar? Mira, esto es una de las herramientas que no pueden faltar. Ah, muy buena. Esta es una herramienta que se utiliza para sacarle las, los míticos rebordes que quedan por aquí, porque con esta herramienta un, le... un desbarbador, ¿no? ¿Se llama eso? Exactamente. Un, un rebarbador o desbarbador, depende a de quién le preguntes, te dirá un nombre o a otro, ¿no? En vez de andar con el cúter ahí o con la espátula. Como pues... comando yo? Sí. <laughs> vale, vale. Para quitar y después, babán, ¿no? Vale, y vale. después ya no es una herramienta en concreto, pero lo que sí le diría a todo el mundo, que en eso pecamos normalmente, y sobre todo desde el mundo maker, pecamos mucho en eso, que siempre nos vamos al euro, ¿no? Y al final siempre acabamos comprando herramientas que cuestan muy poco y andamos peleándonos con las herramientas. Yo, desde, desde, mi, desde mi experiencia, lo que le recomendaría a todo el mundo es que es mejor gastarse 20 euros más y comprarse una herramienta como Dios manda, y no andar peleándote con una herramienta del chino. Vamos. Totalmente, totalmente. Ahí te lo suscribo porque a mí me ha pasado hasta el típico cúter. Que no compra un cúter sí, en sí. el chino? Y el cúter sí, o te lleva la mano por delante o te cargas la hoja en la segunda que le dé o, o el freno ese se rompe. Ahí estoy contigo. Tener pocas sí, pero de calidad. Muy bien. Sí, sí. Y dentro de las pocas que tenemos, llaves fijas, llaves de estas de vaso, supongo también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, llaves yo creo que las herramientas de un maker son llaves salen, unos destornilladores. Unas llaves fijas para desmontar el tal, un juego, yo tengo por ejemplo unas llaves de vaso, un pintico juego de estos pequeñitos de llaves de vaso. Muy bien, muy bien. Y Genial. las agujitas para desatascar y todas esas cosas típicas ¿no, que usamos nosotros en impresión. Álvaro, me está preguntando el compañero Carlos que qué son, eh, a ver, espérate, eh, dice, pregúntale qué es esa máquina blanca que sale al fondo, no, perdona, qué es esa máquina que sale al fondo a la derecha con perfiles blancos. ¿Esta de aquí? Sí, suponemos que son una de esas es, dos, sí. Mira, esto es otra de esas paranoias que yo he hecho en mi vida, que, bueno, ya, ya se lo comentaba el otro día a Pablo cuando hablamos, que eh, yo soy normalmente de hacer cosas, máquinas grandes, ¿no? Y la gente que me conoce, me conoce porque soy un animal. Y entonces, pues, debido a eso, pues en, sí. en ocasiones en mi vida he tenido que bajar máquinas por una ventana desde un, desde un segundo piso... Porque no salían por la puerta y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, esto, pues, es, es un pulso, digamos, vamos a decirlo entre comillas, al diseñador de la Hypercube, que en su en su link de, de Thingiverse, si tú buscas el, el kit de la Hypercube en Thingiverse, uh -huh. te dice que no, que no recomienda hacer la máquina más grande de lo que pone ahí, ¿no? Entonces, pues yo en su momento dije que no y me hice una máquina con base de 50 por 50. ¿no? O sea, y es lo que era... los blancos oh. es simplemente un refuerzo para, para la esquina, vamos, para, para que la máquina pues tenga un poco más de resistencia. Es, que, tío, es lo justo, es que me da cuenta que es lo justo que se te diga no se puede hacer más grande para que Álvaro al día siguiente esté dando por saco, ¿no? Qué guapo, sí, tío. Sí, sí. Qué maquinote. Oye, eh, más cosillas que te quería preguntar a nivel, por cierto, animo al chat si tenéis dudas ahora en el momento, ¿vale? A nivel mantenimiento de, de máquinas, por ejemplo, imagínate que tenemos una Mendel o algo así. ¿Tú qué recomiendas tener en plan, pues yo qué sé, aceite, eh, grasa de litio? ¿Tú cómo, cómo haces tu mantenimiento? Yo, la verdad es que soy de WD40. No. Hay mucha gente por ahí que le gusta el tema de la grasa de litio. Yo no soy muy partidario de la grasa porque en el caso de una impresora, pues tampoco es una cosa que tenga mucho desgaste y al final la grasa lo único que hace es mmm, llenarse de mierda, hablando acabando pronto y entonces acabas con un pegote ahí de grasa que a mí no me gusta estéticamente, ¿no? Entonces yo soy más de WD40 y, y para otras cosas de mantenimiento, es que al final en realidad las máquinas mucho mantenimiento, mucho mantenimiento, no es que tengan, ¿no? Entonces al final yo lo que sí recomendaría desde aquí, que soy un activista pro cablea bien tu máquina, eh, es que eh, lo, todos deberíamos partir de la base de que si quieres que la máquina funcione bien, pues no solo es que tengas que cuidar la máquina, echarle aceite a las varillas, sino que los cables tienen que estar bien puestos y todo tiene que estar cuidado, porque al final eso es lo que hace un poco que que la máquina se te sobrecaliente porque tiene una maraña de cables encima de la electrónica, o que se te estropee un driver porque se sobrecalienta mucho. O sea, Álvaro, entiendo, como me decía mi otro compañero Iocorpe el otro día, tú eres muy de termorretráctil, con bridas, las cosas bien hechas, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Yo soy, tengo el toque de los cables, totalmente. <laughs> O sea, todo ordenado te va a evitar muchos problemas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Vale. Mira, una preguntita que te quería hacer yo, que a lo mejor hay gente que dirá que es una chorra, pero bueno, a mí, a mí me interesa bastante y de hecho esas dudas las tuve cuando monté la, la cartesiana. Eh, bueno, en cuanto a acoples de motor con varilla, ¿tú qué <laughs> recomiendas? ¿Acoples rígidos o acoples tipo muelle? ¿Sabes lo que te digo? A ver, digamos que cada uno tiene su función. O sea... Eh, el acople de muelle, a ver, un poco al final lo que la, la ventaja que tiene es que si el, el, si el montaje de la varilla y el eje del motor no están completamente alineados, pues te va a permitir que pasa? la varilla se mueva sin ningún tipo de problema. Vale, vale. En los acopladores eh, rígidos tengo un poco de, de problemillas ahí con ellos, porque ah. hay muchos y normalmente las máquinas suelen traer los peores, que son los típicos acopladores azules. Y esos acopladores, acopladores son directamente una mierda, no valen para nada. <laughs> ¿Tú Hay... qué recomiendas? No, no, los acopladores que a, que a mí más me gustan son unos que eh, no son los que llevan prisionero para apretar la varilla, sino que tienen un tornillo solo que tú cuando la aprietas, pues el, el agujero digamos que se cierra y sí, abraza la varilla. Sí, este, este acoplador, vamos, básicamente. Uh -huh. Estos que son normalmente los que suelen meter los de, los de Creality, que solo tienen este tornillo. No tienen unos prisioneros por los lados para que tú aprietes la varilla. Vale. Porque al final la varilla tiene holgura ahí y cuando tú aprietas los tornillos, si, tú, si yo tengo la varilla así y estoy apretando con un tornillo de aquí, al final lo que voy a hacer es desplazar claro. la varilla hacia aquí. Claro. Entonces estoy descentrando la varilla con respecto al acoplador. Y, y Álvaro, ¿qué opinas de estos que son como que llevan tres dientes y se unen y entre medias tienen una goma roja? No sé si lo Esos funcionan. Eso, eso es el mismo sistema que esto. Sí. Eh, lo que pasa es que esos, esos acopladores van a tener backslash. Porque la goma, al final, con el tiempo, va a acabar cediendo. Entonces. Eh, ese es el típico acoplador que se utiliza pues en, en motores. En motores grandes. Uh -huh. En NEMA 23 grandes o en EMA 34. Porque al final, pues, ese. Esa piecita de goma que tiene en el medio. Pues hace un poco de. Como de. de como el muelle, digamos, uh -huh. de, de la máquina grande. Pero. Uh -huh. El problema es que en tú, en un sistema que tengas, eh, por ejemplo, como una CNC, tú no puedes poner un, un acoplador de muelle. Vale. Porque el acoplador de muelle se te, se te puede estirar con claro. el, con la presión que haga el, la, la máquina al cortar, ¿no? Vale, Entonces, vale. se utilizan ese tipo de acopladores porque al final, pues tú pones, tienes el acoplador, pones un tope físico en un lado y otro en el otro que permita girar, ¿no? Uh -huh. Pero eso es lo que no se desacopla y si hay un poquito de oscilación, pues eso permite el plástico, pues tiene un poco de, vale. de juego. vale. Y mira, otra preguntilla que te quería hacer, como habéis visto yo he hecho los deberes y tengo aquí todas mis preguntas preparadas. Eh, un fallo típico que tienen las impresoras, altas, las impresoras altas al que yo me he enfrentado sí. y también con la cartesiana es el famoso Z-Wobble, que le llaman, ¿no? Sí. Es decir, eh, la perfil, pues se te crea ese serpenteo así raro. Eh, Dimos una forma de solucionar ese problema, aunque yo ya al final, tocando varias cosas, conseguí deshacerme de ello, pero es coñazo, ¿vale? Entonces, si vemos que la estructura, por ejemplo, estamos imprimiendo así un cilindro hacia arriba y vemos que la pared no es recta, sino que hace... Como serpenteo, es porque tenemos ese problema ¿A qué se debe y cómo podemos arreglarlo, tío? Claro, el, el tema Que, el tema es que Normalmente el Z-Wobble Se puede producir por varias cosas, es decir La propia oscilación de la temperatura De la cama puede llegar a producir Z-Wobble ah, Sin vale. que tengas ningún tipo de problema en el eje Z Es decir, vale. el hecho de que la cama Esté, pues tú la tengas a 50 y esté eh, subiendo a 52, bajando a 49, subiendo a 52, pues ese, esos tres grados que parecen vale. nada sí. pues van a hacer que la pieza esté constantemente moviéndose ¿Entiendes? entiendo, eso también puede provocar z -Woble. si es directamente relacionado con las varillas uh -huh. eh, yo no sé en qué momento, porque antiguamente no se usaban las varillas que se usaban eran de métrica 5 o sea, yo no sé en qué momento se pasó de la varilla de 5 al husillo de 8, claro. entonces Muchas veces el wobble se produce porque, por esto que te digo, porque hay muchas máquinas que tienen acopladores de los azules que son muy baratos y tal, y, pero que no, no funcionan muy bien y vale. te producen esa excentricidad entre una cosa y la eso. otra. Vale, vale. Y claro, que, cual, el problema que tú tienes es que un husillo de 8 es un señor husillo Si eso está descompensado, sí, no, va no. a hacer mucho más fuerza que una barra de aluminio, porque claro. al final estás moviendo acero contra aluminio. Entonces, antiguamente se utilizaban varillas de 5 porque. Tú si pones una varilla de 10, por ejemplo, en el eje Z, o uh -huh. una varilla de 8 y una varilla de 5, por mucho que la varilla de 5 vaya así a lo loco, claro. la varilla de 5 no va a tener fuerza suficiente como para desplazarte la varilla va de 8. Para transmitirlo, claro, a la impresora. Vale, vale. El Entonces, sí, sí, yo tenés. creo que un poco la solución pasa por ahí. O sea, realmente habría que intentar eh, o bajar el husillo y no poner un usillo tan gordo y poner un, un husillo de métrica, de rosca métrica normal, de métrica 6 o de métrica 5, porque al final... En realidad lo único que ganas con el husillo de paso a 8 es eh, mayor velocidad de movimiento arriba y abajo. Tampoco claro. es que vayas a ganar mucha cosa. Pero bueno, si no, el que quiera usar husillo, lo propio sería cambiar a un acoplador de este estilo. Porque aquí ya no hay descentración que valga. Tú vale. no estás desplazando el eje, lo único que estás haciendo es abrazándolo, digamos. Uh -huh. El compañero 3 de Sat dice sobre extrusión también es otro de los efectos que te da la. Perdona, no es una pregunta. Dice la sobreextrusión también es otro de los efectos que te da la impresión de tener un problema en Z. O sea una mala extrusión, dice él, sí, que a veces. Sí, sí. Exactamente, te puede hacer confundir con el problema Z. Eh, eh, a ver, eh, Mayallito, claro que puede hacer una pregunta. Me extraña que me lo preguntes, pero sí que la puede hacer. Eh, <laughs> ya, ya sabes tú, ¿no? Bueno, te quería preguntar otra cosa, eh, Álvaro. Eh, a nivel seguridad. Eh, sobre todo eléctrica, estamos hablando, ¿vale? Eh, ¿Tú sí, recomiendas sí. el uso de relé y todo este tipo de cosas que no es ninguna broma o qué? Eh, sí, por supuesto. O sea, al final el 90% de los problemas de máquinas que se queman, que vemos por ahí, son precisamente máquinas pues, que no llevan MOSFETs suficientemente potentes, ¿no? Digamos que al final, pues, el chino siempre va a ir al céntimo. Que yo, eso es otra de las cosas que no entiendo, o sea... Eh, si un MOSFET Philips de 40 amperios cuesta 2 eh, euros y el MOSFET que estás metiendo normal, pues cuesta 1 euro ya y no, no aguanta más que 15 amperios, o sea, yo creo que todos nosotros como consumidores y como clientes preferiríamos pagar 2 euros más por una Ender 3 o por cualquier máquina y que trajera un MOSFET como Dios manda. Lo que pasa que el problema que tenemos pues es un poco eso: que ellos van al céntimo y entonces por ir al céntimo, pues las placas no tienen los conectores que tienen que tener. Ni tiene los componentes que tienen que tener, y al final lo que pasa es que tú enchufas una cama de 12 voltios a una electrónica que chupa 11 amperios, y 11 amperios parece que no, pero es una auténtica barbaridad. Entonces, el conector, si tú haces una impresión de 20 horas de ABS, pues el conector al fin de las 20 horas pues, va a estar calentito. No mienta, claro. Y sobre todo con lo que se ve por ahí, gente que no cablea bien las máquinas, que los cables están medio deshilachados o o que no están bien conectados, no está bien apretado, y todo eso, pues al final claro. genera que deprede de toda la máquina, ¿no? Claro. Entonces, al final, el relé es lo que en su momento, en el año 2014-2015, cuando la gente empezaba a tener las máquinas y había gente que le empezaba, se le empezaban a fundir los conectores, la manera de solucionarlo fue ponerle un relé, claro. porque al final un relé de coche, que es lo que se, estaban hacer, se utilizaba en aquel momento, pues aguanta 40 amperios, 40 amperios por un relé de coche once que levantar de la cama le, le, le da la risa, no no le va y, a pasar nada y antes Álvaro de pasarte las preguntas del compañero que ya la he hecho y es bastante interesante y alguna más, eh, podrías contarnos porque claro, tú te habrás pasado de todo, te habrás dado la corriente te habrás quemado 200.000 mil veces sí, yo sí. por cierto me quemé también el viernes eh, cuéntanos, ¿tienes alguna anécdota así graciosa que te haya pasado, yo qué sé, que se te haya llevado la luz del calambrazo que te ha llevado o yo que sé, ¿tienes alguna anécdota de taller o no? Sí, tengo bueno, no tengo una anécdota de taller pero tengo una anécdota de Maker fair <laughs> Dale caña <laughs> Pues eh, estaba en la Maker Fair, ¿no? Y estaba ahí la máquina, no sé qué había pasado, que ah, estaba ajustando el eje Z, una, una cosa así, estaba haciendo, ¿no? Y entonces en, de esto que se me cayó la llave Allen y justo eh, casualidades de la vida, que la, la llave Allen cayó encima de la mesa, rebotó y pegó contra los terminales de la fuente de alimentación. Y dejé toda la Maker Fair sin luz. Oh, joder. O sea, a mí me pasó algo, no tan tocho como tú, porque vamos, yo no sé, yo no sé qué hubiera hecho en tu situación. Pero a mí me pasó con la CR-10 que estaba yo flipado con lo de ponerle LED, ¿no? De esto le ponen los leds sí, sí. Y yo tenía mi conector de 12 voltios ahí, a peladillo suelto, ¿sabes? Y una de las veces hizo contacto el conector, lo tenía desenchufado, hizo contacto con la chapa de la fuente de alimentación. Pegó un reseteo la máquina, tío, que me cagué, ¿sabes? Desde ese día le puse su cinta aislante. Pero lo tuyo, esa anécdota, tío, es para recordar, ¿eh, tío? Sí, sí. Bueno, yo a mí lo más hardcore que me pasó aquí en el taller fue con una Mendel. Y es algo que no he visto en mi vida. Que fue, sacando el filamento de la máquina, sí. pues metió un chispazo de estática el tubo de PTFE con el filamento ¿Qué dice? que se me jodió la placa electrónica de la máquina. O sea, la, no. la SKR se fundió por un, por un... O sea, pero sin tocar la máquina. Yo estaba desembobinando el, el hilo de, de tal y al, casi al llegar al final del tubo eh, metió un chispazo de estática y no me digas cómo, pero se, se jodió la, la SKR. Dios, Dios. Joder, tío. Eso es lo más raro que he visto yo en mi vida aquí en el taller arreglando máquinas y cosas así. ¿no? Qué flipada. Mira, dice el compañero Jamay, eh, J. Mayayito. Dice, el gobierno de Navarra ha sacado unos cursos nuevos de FP. Entre ellos han creado uno que se trata de mantenimiento de sistemas de impresión 3D. La pregunta es, ¿hay demanda de profesionales al respecto? Eh, Os puedo decir que va a haber demanda de profesionales para temas relacionados con el FP. Yo, por ejemplo, yo personalmente eh, he desarrollado con un profesor de aquí del Politécnico de Santiago un curso de especialización de impresión 3D que está aprobado y que cualquier centro de España que quiera, que quiera meter, cualquier centro de FP, digamos, que quiera incluir en su oferta educativa ese ciclo de ese um, ciclo de, de especialización de, de impresión 3d pues lo, lo va a poder hacer entonces yo me imagino creo que el año que viene el curso que viene digamos por ejemplo aquí en santiago va a ser el primer año que va a haber, vaya a haber un curso de especialización de impresión 3d y en principio a partir del año que viene, cualquier otro centro de, de, de España que quiera implementarlo, pues lo, pero, lo, lo va a poder implementar. Pero perdona, Álvaro, ¿tú qué es lo que vas a hacer? ¿Dar las clases o qué has desarrollado tú el temario? No, Me he perdido. O sea, las dos cosas. Ah. Yo he desarrollado el temario con, el, con uno de los profesores de aquí del Politécnico y lo más probable es que yo entre a dar clase en el, en el curso como, como profesor, vamos. Vale. Vale, vale. Joder, pues vaya profe, vaya profe, el profe, el, el doctor loco, ¿sabes? Bueno, eh, un par de preguntillas que te quiero hacer, y gracias Mayallito por tu pregunta, por cierto, muy interesante, es que me ha chocado decir que si podías preguntar, y digo, se viene troleo, se viene troleo, pero bueno, al final no. Te quiero hacer una preguntilla rápida, Álvaro, ¿tú qué opinas de la impresora de cama infinito, que sé que ya has probado alguna? Eh... Tengo Amor mis dudas. Sí, ¿no? Por Me gusta, ¿eh? que yo tengo la CR30 ahí detrás. Esa de ahí es la CR30. Pero si te soy sincero, no le veo. O sea, le, lógicamente le veo la utilidad de la, de la cama infinita. Pero es que John realmente no es una cosa que yo imprima piezas infinitas todos los días. Claro. Entonces, yo la utilidad que le veo es, pues eso, el de tener una cama que tú puedas deslizar, ¿no? Y, claro. y, y sin tener que tocarle, pues que pueda seguir imprimiendo una pieza, ¿no? Entonces ando ahí... Pero, a... yo, bueno, ya, des, ya desde un principio, yo cuando me compré la CR30, la idea que tenía era desguazarla. O sea, que probablemente en algún momento de mi vida le saque la cama a la CR30 y se la monte una Mendel. Eso te decir, o sea, Álvaro, Encima de la cama y tal. Es que yo he visto, en, en, joder, hace dos años en Burgos, se la vi a alguien, tío. Eh, ¿Quién era, tío? Creo que era... Eh, no me acuerdo quién era, ahora si sí me acuerdo te lo digo, pero tenía yo recuerdo haber visto una Mendel, tío, con, con cama infinita, tío. Que sí. fue la primera vez en la vida que yo la vi, por cierto, y me quedé flipado. Y, sí, sí, sí. y era como la tuya, era la tuya modificada. Eh, una preguntilla que nos hace el compañero Mar de San Joan, aunque ya lo has comentado antes, pero bueno, dice, ¿cómo sí. solucionaste la deformación de la cama de la Delta de los 3 metros? Eh, al calentarse se refiere. Claro, al final lo que hicimos, que esto también es un poco experimentación, es la cama es de madera, o sea, ellos en el centro la, mecanizaron ese, ese tablero, digamos, con, en el que nosotros metimos la, la resistencia esa de la cama de, de la manta térmica esa. Y después por encima, al principio íbamos a meter una chapa y íbamos a meter un montón de imanes y tal, pero aquello era imposible. O sea, le metías 40 grados y, vamos, era imposible imprimir encima de aquello. Entonces, una de dos, o empezabas a hacerle cortes a la chapa para que la chapa no se doblara, o había que cambiar. Y entonces al final lo que acabamos metiendo es un, que fue un descubrimiento, es un, un líquido de sika. Que es un suelo de estos de epoxídico, de estos sí. que se ponen en las fábricas. Sí, sí, sí. sí. Pega que no veas lo que pega eso. O sea, es un, es un suelo autonivelante de SICA, de dos componentes que tú lo mezclas, lo echas encima, se queda completamente plano. Y eso pega que es una auténtica animalada. Buena solución, buena solución. Bueno, ya para ir terminando esta pedazo de charla, tío, es que estábamos en 110 personas y no podía cortar antes, lo siento. Entonces, Álvaro, te quería preguntar una cosa, Marca de la Casa de Uber, ¿vale? Que está por aquí, sí. del canal de Uber. Dice, pregunta, eh, bueno, si por cosas del destino se quema tu taller, ¿qué máquina coges antes de salir de allí? ¿Con qué máquina te quedas? <laughs> Hombre, me quedaría con la Mendel sin duda. Claro, lógico. Según. Eso es eh, tu hija, vaya, es que es normal, sí, eso, vamos. Sí. Qué guay, tío. Bueno, que te, te tendría que decir que pff, probablemente, eh, seguramente, muchas serían salvables, un por, poco por lo que te digo. Uso muy pocas piezas impresas en las máquinas claro. y que las que no, eso se va a notar, porque al final. No es lo mismo tener una, una neta 8 toda de metacrilato que le prende fuego y te quedas eh, con un masijo de plástico allí o sea, que tener una máquina que el 90% de las cosas que llevas son metal. Claro. Las impresoras de Álvaro resisten un fuego corto, lo resisten yo creo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Álvaro, tío, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un lujo conocerte más. Yo te, ya te conocía, pero así no tan en profundidad. Y, tío, te agradezco mucho una charla tan maker, tío, porque me conecta mucho con, mi, con los orígenes, ¿no? De, de, joder, de empezar con el cacharreo. Y, tío, espero en un futuro, Álvaro, cuando pasen ya unos mesecillos, volver a charlar de temas que vaya haciendo nuevo y demás. Porque ha sido un placer. La gente no se ha movido del asiento. Fíjate que llevamos ya más de una hora y media y seguimos estando más de 100 personas. Así que bueno, eh, ya por último, la gente que te quiera seguir un poco estas locuras que ya va a cabo. Y tu tienda, por supuesto, aconsejo que bicheéis la tienda. Que por cierto, Álvaro, me han chivado que no quedan perfiles. O sea, que ya puede estar reponiendo, ¿eh? Sí, sí. No os preocupéis que... En principio esta semana que entra ya entra el 2020 que ya está fabricado y anudizado pero estaba el 2040 todavía ahí en fabricación pero teóricamente esta semana ya ya vuelve a estar en vale. stock así que está el correo ahí echando fuego. Ver, In invoco al chat, invoco al chat a dejar sin estocaje a este hombre ¿eh? sin dejarlo <laughs> sin estocaje y bueno en todas las redes sociales MakerGal 3D ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues Álvaro, ha sido un verdadero placer. Ya te dejo a descansar, tío. Muchas gracias por dedicarme este ratito y espero hasta verte va. de aquí a unos meses, ¿vale? Muy bien. Un abrazo grande, tío. Es Buenas noches. Hasta Pero... luego. Ya, ya, ya os dije en su momento que no iba a defraudar la entrevista de hoy y por lo menos a nivel personal yo estoy encantadísimo. Y encima de todo... Eh, gracias Álvaro, vamos a tener el pedazo de sorteo que vaya a ver eh, un poquito más adelante Después de las pifias y victorias, marca de la casa, ya sabéis que está en la sección estrella, diría yo, del programita Así que si os parece voy abriendo la carpeta de, de victorias y vamos a echar un vistacito porque vengo cargado Como siempre digo, cada semana, por suerte, tengo más, más pifias y victorias Vamos al lío Muy bien pues chicos, confirmarme por favor que, que estoy viendo las pifias y victorias, ¿vale? Que como ya sabéis, yo en esta, en esta pestaña estoy ciego, no veo nada, así que por favor confirmadmelo. Bueno, eh, el compañero 3 de mes 3. Eh, inaugura, ¿vale? Inaugura eh, esta sección otra vez, ¿vale? Muchas gracias por decirme que se ve bien. Y bueno, fijaros en este pedazo de, de, de rosas yo creo que son rosas o claveles, no lo sé, tres de mestres, confírmame. Eh, bueno, mira estas rosas es tan chulas 100% impresas y luego el perro que tenemos a la derecha impreso en pelea mármol. No sé qué, de qué marca será, pero la verdad es que te ha quedado muy muy bien impreso. Y uy, perdón, que, que ha colgado Álvaro y se me ha ido la olla aquí. Y la verdad que he de reconocer que está muy muy bonito. Así que enhorabuena, 3D Mestres. De hecho, ya te digo que, que no va a ser la primera victoria del día de hoy tuya. Así que quédate hasta el final del programa. Eh, vamos al lío. Eh, bueno, el compañero 3D Mestres, como he dicho a continuación, ha hecho eh, posiblemente el cartel más guapo que yo he visto desde que comenzó un poquito esta, esta moda de hacer carteles luminosos. Posiblemente el compañero 3 de Mestres haya hecho el más guapo que yo he visto. Eh, fijaros antes, bueno, esto está ahora mismo apagado, como podéis ver. Fijaros en el detalle de los difusores, porque si os fijáis, la A tiene unas mariposas, la N tiene una huella así como de perro, las nubes tienen textura de nube, aquí parece como el pelaje de, yo que sé, de una jirafa, ¿vale? Bueno, fijaros si ya de por sí está guapa la, la lámpara, que si todo va bien, os voy a enseñar un vídeo para que la veáis encendida, porque vais a flipar. Eh, a ver, creo que la tengo por aquí. Bueno, mirad qué cosa más bonita. Enhorabuena, 3 de mestres, ¿vale? Eh, el vídeo es que es muy corto porque lo he sacado del Discord. Podéis pasaros por el Discord para verlo. Lo voy a volver a poner. Pero de verdad, enhorabuena porque ya te dije en su momento que para mí es de las mejores lámparas que yo he visto. ¿eh? Así que muy, muy chulo, compañero. Eh, bueno, eh, seguimos con la compañera K de Pepa que en este caso ha hecho, eh, no sé exactamente lo que es, porque parece como la boquilla de una cachimba, pero a lo mejor me estoy viniendo yo muy arriba, pero bueno, en cualquier caso se ve que no es una pieza muy grande y fijaros que le ha salido el escudo del, del Athletic Club de Bilbao, así que enhorabuena acá de Pepa porque está muy chulo. Yo ya, aquí os diré en petit comité que yo no soy muy futbolero, <laughs> es otro de mis grandes defectos, ni fútbol ni videojuegos, pero bueno, aún así se valoran las cosas bien hechas y enhorabuena acá de Pepa porque está muy, muy bonito, ¿vale? Eh, el compañero y moderador Carlos Causas nos enseña este cuchillo que por favor Carlos si puedes indícanos de qué videojuego o película es porque yo ya sabes que estoy perdido pero vuelvo a decir lo mismo se valorar un trabajo bien hecho y me gusta muy mucho eh, bueno los detalles que le has dado al metal la empuñadura y bueno el tamaño del cuchillo que es bastante considerable así que enhorabuena que está muy muy chulo eh muy chulo eh, bueno otra compañera ya clásica de nuestro Discord de nuestra comunidad es Chris de Chris Tris y bueno, enhorabuena Cristina porque esto es una auténtica pasada, me ha encantado desde el día que lo subiste, de hecho me la guardé porque digo esto tiene que salir sí o sí y me encanta Cristina las cosas que estás haciendo porque la verdad es que te sale. Así que enhorabuena compañera porque estáis vamos, chicas al poder en esta semana en cuanto a victoria, ¿eh? Enhorabuena <laughs> dice Santi tío saca las pifias que me estoy deprimiendo vaya trabajo <laughs> si es que tío Santi cada vez tengo más más victorias y menos pifias yo no sé la gente si es que no quiere mandarme pifias o qué es lo que pasa bueno el compañero Exploratec eh, de hecho creo que tiene otra, otra victoria por aquí nos envía esto que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama era rollo no sé qué Leaf no Exploratec, ¿no? Exploratec corrígeme si me equivoco pero bueno sé que es un proyecto creo que lo llevo a cabo eh, Duque Docs y además sé que lleva mucho tiempo liado con ello Así que enhorabuena porque te ha, quedado, te ha quedado muy chulo y te ha ahorrado un dinero porque sé que esto es bastante caro. Así que enhorabuena porque está muy chulo. Eh, seguimos por aquí. J.N. Ferreras, que también está viendo ahora mismo este directo, nos manda este Goku, que la verdad es que está chulísimo. Yo no quería decirlo, J.N. Ferreras, pero bueno, voy a decir el fallito que tú mismo comentaste en el disco. Y es que la impresión está perfecta, pero creo que en la pared la has puesto doblado. ¿No? No quería decirlo, pero bueno, compañero, igualmente, enhorabuena porque está brutalísimo. Y ya te digo, muy muy chulo, así que guay, enhorabuena, ¿eh? Bestial, como dice el compañero, bestial ese Goku. El compañero Juanca, no sé si ha sido al hilo de la de la Masterclass que di. Bueno, que di yo, no, que estaba yo con el compañero Normaker, que estuvimos haciendo un puzzle. Pues bueno, no sé si a partir de eso ha hecho el, el suyo propio y enhorabuena porque te ha quedado muy chulo. Por cierto, chicos y chicas, en mi perfil de cults he subido yo el puzzle de tu factoría 3D, por pues si alguno se lo quieren imprimir lo que sea, porque pues sepáis que lo tenía ahí gratuito, ¿vale? Por si le quería echar un vistacillo, ¿vale? Más cositas. Eh, bueno, Necromaniaco, que ya vaya tiempo sin salir en el canal. Nos envía este soporte para tablet y portátiles, no lo sé, creo que es para tablet solo. Y bueno, tiene así como forma de tentáculo. Y es eh, una pasada también. Así que Necromaniaco, enhorabuena, porque está muy, muy chulo. Muy chulo, ¿eh? Para el iPad, ¿no? Me comenta. Pues muy chulo, enhorabuena. Eh, venga, voy a ir acelerando, que, <laughs> que tengo un montón de cosas que enseñaros. Y me vais a odiar después de tanto tiempo de directo. Mira, esto es una pizza que nos manda el compañero Solo Caplán que es de resina. Yo no sé qué te ha pasado aquí, porque la verdad es que no controlo mucho de, de resina, pero bueno, se te ha quedado ahí un pegote <laughs> impresionante. Si puedes dar más información, dilo. Pero bueno, algo tuvo que pasar ahí, porque no es normal que se te quede ahí esos chorretones de, de resina. Y a mí siempre me gustan la, las pifias de resina, porque son, son muy curiosas, son muy curiosas desde luego. Eh, bueno, el compañero Exploratech, que ha salido antes con su anterior Victoria, pues nos enseña también este soporte para auriculares. Que también está guapísimo, las cosas como son. Y además, muy guapo también el modelo de, de auriculares. Yo me tengo que comprar uno, por cierto. Así que enhorabuena, Exploratec. Y bueno, el compañero creo que se estrena con nosotros, mmm, Sexar. No sé cómo decir el nombre. No sé si es Sexar o Sexar. Nos enseña este dragón. Perdonad mi incultura, pero creo que tiene que ser algo de juego de trono o algo así, a lo mejor me estoy viniendo muy arriba. Pero bueno, en cualquier caso, un dragón que me gusta mucho, aquí con su peana para colgar en la pared. Yo este dragón lo tengo ya fichado para hacerlo, lo que pasa es que me da una pereza eh, poner los soportes, tío, así que, uff, ni idea, todavía no lo he hecho. Y bueno, para ir cerrando, eh, voy a poner dos piezas. Bueno, sí, dos piezas que nos manda el compañero Silgross Y me encanta este tipo de impresiones porque, como digo siempre, sirven para, para suplir ¿no? problemas o averías de casa, ¿no? Eh, la foto original era esta, que me he equivocado yo. La foto original era esta. Como veis, es un, un interruptor de la corriente. Que no sé, por el motivo X se ha roto. Se ha roto esto. O, o a lo mejor es que acaba de ponerse el pulsador. Total, que la idea es que se ha hecho este marco que veis aquí, este embellecedor, se lo ha hecho impreso en 3D. Y bueno, aquí tenéis el resultado. Bueno, esta es la pieza impresa. Esta es la pieza impresa. Y aquí sería ya eh, colocado en la pared. Como veis, ha quedado de fábula. Este es como el del compañero J.N. Ferreras cuando arregló el número de la puerta de su pueblo. Pues enhorabuena, porque te ha quedado muy, muy chulo. Y ya por último, también del compañero Silgros, pues tenemos este trabajo. Que está muy bien pintado, las cosas como son. Yo no sé, Silgros, cómo es tan productivo, pero todas las semanas me trae algo. Así que <laughs> enhorabuena, a Silgros, porque está muy, muy chulo. Muy bien. Pues listo, no me voy a extender más con esto, ¿vale? Como digo siempre, bueno, muchísimas gracias por, por colgar tantas pifias y victorias que son el alma de esta sección. Así que muchísimas gracias porque cada semana, por suerte, hay más pifias y victorias, ¿vale? Y bueno, para terminar el directo de hoy, eh, vamos a darle caña al sorteo. Como he dicho al principio del programa, vamos a sortear la perfilería necesaria para montarte una Borón V2. El sorteo es solo para suscriptores y es solo a nivel. Eh, península, ¿vale? No mandamos a la isla porque ya sabéis que se nos va de presupuesto ¿vale? Así que por favor, solo a nivel peninsular y solo suscriptores ¿vale? Pues venga, voy a ir abriendo el bot de los sorteos y os voy a decir la palabra clave, ya sabéis que para participar vais a tener que poner la, la palabra clave que yo os diga y en este caso vamos a ver un momentillo, sorteos suscriptores palabra clave vale, a ver Vale, no sé si la estaréis viendo ya, alguno ya, ya sabe la palabra. La palabra clave es Maker Gal Mola, todo en mayúscula, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Maker Gal Mola, tenéis que escribir todo en mayúscula y todo seguido Maker Gal Mola. Recordad que tenéis que estar suscritos para poder participar. Vale. Voy a aprovechar eh, que estáis escribiendo ya para participar en el sorteo para deciros y recordaros que a partir de ahora el programa lo haremos a las 9 de la noche, ¿vale? Repito, a partir del domingo que viene, incluido el domingo que viene, empezaré el programa a las 9 de la noche y entramos ya un poco en horario verano, ¿vale? Porque entiendo que ya cada uno pues estará por ahí dándose una vuelta, llegará más tarde a casa. Entonces, a partir de la semana que viene, el programa es a las 9 de la noche. Igualmente, esta semana estaré dando por saco por redes sociales, ya sabéis que sobre todo por Instagram es por donde más doy por saco. Así que eso, la semana que viene a las 9 de la noche. Eh, <laughs> estoy buscando al compañero HS Skert, que el pobre no sé por qué nunca me aparece. Me da esta vergüenza. Eh, te lo juro, H.S. Skert, que yo no sé por qué no apareces, tío. Ah, hoy si sí sale. Ah, vale, está aquí, está aquí. Vale, vale. Perfecto. Debería de tocarte, ¿eh? H.S. Skert. <laughs> Debería de tocarte. Bueno, venga, ahí escribiendo, que estamos ya 42 personas. Eh, y sí que está HS Skert, lo tenemos aquí. Venga, eh, alguien más. Vamos al lío. Lo siento, eh, JD10184. Si eres de Argentina, no participes porque no te lo podemos mandar, ¿vale? Silgros, yo también tengo que sacar a mi perro. Eh, Sanjeris dice que cómo revisas si sale. Sanjeris, todo el mundo sale siempre. Lo que pasa que el otro día, pues yo qué sé, el compañero Achasker no salió, pero fíjate que ahí te tengo a ti, ¿vale? O sea, normalmente esto no falla, no falla. El otro día es verdad que falló, pero ojo, eh, no suele fallar nunca, chicos. Igualmente aquí tenéis el listado, ¿vale? Dice como le toque, lo sorteo otra vez. <laughs> bueno, yo creo que ya estamos todos. Estamos 44 personas. Vamos al lío y os dejo cenar, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1. Agenor1988. Lleva siendo seguidor del canal desde hace ya mucho tiempo. Enhorabuena porque eres el ganador de la perfilería. Como digo siempre, Agenor, porte en contacto conmigo por la red social que tú quieras y dime tus datos a poder ser hoy, ¿vale? Para que yo se los pase a Álvaro. Si no te manifiestas de aquí a mañana, pues tendré que volver a, a sortearlo, ¿vale? Y bueno, pues los demás, chicos y chicas, pues ya sabéis lo que toca. Yo ya me despido. Muchísimas gracias por la gran acogida de la entrevista de hoy. Hemos sido 100 personas casi hasta el final de, de la charla. Para los que habéis venido nuevos, muchísimas gracias. Espero que os quedéis. Todos los, todos los domingos estamos en directo. Y nada, como digo siempre, nos veremos el domingo que viene a las 9 de la noche con otra entrevista, ¿vale? Gracias a vosotros, soy unos crack, estoy muy motivado con este proyecto.